Buenas, buenas. ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo se oye? Golden Guachín, José Pedro Villagra. Hola, muchachos, ¿cómo están? Germán Rivero. Saludos, saludos, Germán. Bienvenido. Muchachos, cuéntenme cómo se oye. ¿Se oye bien? ¿Se oye mal? ¿Le subimos al juego? ¿Le subimos a mi suculenta voz? O cuéntenme, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Recuerden que este video, pues obviamente tiene un delay de 40 segundos aproximadamente. Obviamente para evitar el stream sniping por parte de los jugadores del Road. Entonces, Yamamoto, Samuel, Quique Flores, hola, bienvenidos. Muchachos, váyanse poniendo cómodos, vayan buscándose unas buenas papitas. Se escucha bien, dice Pedro, ¿vale? Perfecto, se oye guay, vale. Muy buenas a todos, bienvenidos a World Warship Blitz en español. Yo soy Kairu. Sean bienvenidos al primer directo del Ruler of the Waves por mi parte. Espero que pues nos salga de maravilla, vamos a ver qué tal me sale. Y pues nada, muchachos, vamos a estar transmitiendo buena parte de los juegos del torneo. Van a haber tres streamers, va a estar PickBuy, voy a estar yo y el otro no lo recuerdo, pero bueno, lo importante es que voy a estar yo. Así que pues, muchachos, a ver dónde está la imagen. Vale, aquí. Muchachos, esta es la imagen de los encuentros que yo voy a streamear. Como pueden ver, se organizó de manera que yo pudiera cubrir la mayor parte de equipos latinos. ¿Qué equipos latinos tenemos? Dos. Tenemos al equipo de Krakens y Submarine Makers, que es de Lost, ¿ok? Y también tenemos a Golden Guachín en el equipo de Rage. Él me dijo en cuál equipo de Rage. Vamos a buscarlo por acá. A ver, que esto se me llenó de mensajes. Admiral of Chowder es en el que va a estar Guachín. Entonces pues ya estaremos viendo si nos sale o no nos sale. Pero de momento lo que nos interesa es el equipo Krakens de la flota Kraken, valga la redundancia, y Submarine Makers de Lost. Ok, muchachos, entonces esos vienen siendo los equipos que yo cubriré el día de hoy. Ok. Para que lo tengan en cuenta, no me manden solicitud al juego porque pues obviamente voy a estar entrando solo a las partidas del Ruler of the Waves. Por aquí tengo también anotado para no perderme. Iniciamos en punto muerto con Krakens versus Rage Shoulders. De hecho, vamos a tener a Krakens contra el equipo de Guachín. Vamos a ver qué tal les va. Muchachos, restan en la hora actual. En mi país son las 7:56, a las 8 en punto inician los encuentros, para que lo tengan en cuenta. Ahí estaremos iniciando, este es un torneo. Che, Samuel, por eso dije yo, o sea, pensé un momento antes de decir la palabra. Obviamente yo sé que guay, pues es chévere en otros lados, así que intenté decirlo de manera no gay. pero bueno. Dice David Ive de FNLA, hola, ¿puedes dar una explicación de Road antes de que empiece? Para entenderle bien antes de verlo. Solo tengo una noción. Ok, David, para que tengas una idea, quedan 3 minutos antes del primer encuentro. Voy a estarles, voy a hablarles un poquito acerca del Road. El Road es el torneo oficial de World Warship Blitz. Este torneo da cierto tiempo para que los equipos se formen. Es de un tier predefinido. En esta ocasión va a ser de tier 9, hay algunos barcos que están prohibidos o que pues tienen restricciones, como lo es el Admiral Schroeder, como es el Crossdan, que solo se pueden usar uno. Creo que el Plymouth también. Hola Pablo, bienvenido. Pónganse como muchachos que esto va a estar bueno, los putazos por parte de los mejores jugadores del servidor, valga la mención. Entonces sí, vamos a ver, voy a abrir yo esto acá para poder leer los mensajes más fácilmente. Ok, ahí estamos. Entonces, muchachos, eso en pocas palabras, eso es el Road. Se juega 3 días seguidos. Vamos a, se va a jugar hoy, se va a jugar mañana, sábado. Hoy se juega una especie de clasificatoria. Hoy no sale eliminado ningún equipo. Hoy todos los equipos juegan. Según tengo entendido, cada equipo juega 2 veces contra los otros equipos. Entonces, hoy es clasificación. Mañana son 2 ramas, por así decirlo, de eliminatoria.
una de los ganadores y una de los perdedores. Las perdedoras la tienen más difícil porque los que van perdiendo en la fase de ganadores van cayendo a la fase de perdedores. Entonces es como una oportunidad extra que tienen de avanzar. Pero si ya pierden ahí, quedan eliminados. Entonces, pues mañana estaremos jugando esa. Por hoy es la clasificatoria. Vamos a jugar aproximadamente 10 partidas. Vamos a jugar 11 partidas hoy. Voy a streamear yo 11 partidas. En total son 33 partidas, si no me equivoco. Cada streamer va a transmitir 11. Y pues bueno, muchachos, es la primera vez que se transmite esto en español. Porque la vez pasada, los juegos de los... De hecho, yo participé, si no mal me equivoco, en un road. La vez pasada no, hace rato ya. Y pues nadie entendía lo que pasaba. Entonces ahora estoy yo aquí. Vamos a ver qué tal nos sale. Samuel López saca Sam Warriors. gracias por la transmisión. De nada, Pablo, para eso estamos. Muchos me lo pidieron, así que aquí estamos. Vamos a pasarnos las tres noches juntos. Entonces, pues sí, muchachos. Ya saben, busquen agüita. Busquen algo de comer. Unas botanitas. Y ya son las 8 en mi país. Aún no me han invitado. Estoy esperando. A ver, para iniciar con la primera partida de Kraken versus Ray Shoulders. Dice Brandy, buena suerte a los hispanos. Efectivamente, muchachos, tengan en cuenta, tenemos a Krakens de la flota Krakens y a Submarine Makers de la flota Lost, que vienen siendo los equipos conformados netamente por latinos, que pues vienen siendo los que vamos a apoyar. Y tenemos a Golden Guachín en un equipo de Rage, al cual pues también le estaremos dando su apoyo. Dice Stoner, hola Capi, ¿cómo estás? Oye, hace una hora me llegó una encuesta del juego. ¿A qué se debe? A que van a hacer encuestas para que ustedes opinen acerca del juego. No van a servir de mucho, pero algo es algo. Ok, ya me invitaron. Vamos a aceptar. Nos desplazamos acá. Vale, perfecto. Ya se está listando el primer equipo, Rage of Shoulders, de Rage. Vamos a ver qué tal. ¿Qué tal le va a este equipo contra Krakens? Aún no llega ningún jugador de Krakens. Vamos a esperar un momento. Tengan en cuenta que se dan solo 10 minutos. Se dan solamente 10 minutos por partida. Entonces no se puede perder mucho tiempo. Porque aquí sí hay... creo que sí los penalizan. De todas maneras tienen dos chances al final de jugar los que se tarden. Entonces pues nada, la primera partida se jugará en punto muerto. Vamos a esperar a que pues estos jugadores la organicen. Ahí está. Vamos a ver qué más dicen ustedes. Dice Javi, arriba los hispanos. Efectivamente, José, se viene. Sí, muchachos, pónganle preservativo porque esto se viene. Se vienen las batallas de los jugadores más competitivos del juego. Los que no hayan visto este tipo de partidas van a ver la brutalidad con la que juegan estos jugadores. De un momento a otro empiezan a quemar barcos como no está escrito. De una manera magistral. Yo en algunas ocasiones he jugado Road, en otras ocasiones lo he visto. Así que, pues nada, esto es... pese a que está algo muertillo, no hay muchos equipos. Aún así, el Road se disfruta. Es bueno ver a jugadores de esta magnitud, pues medirse los unos a los otros. Y también para que ustedes vean más o menos cómo juegan, qué jugadas hacen, cómo se mueven aquí. Todo esto es trabajo en equipo. Todo esto es hacer las cosas bien. Con uno que falle, el equipo se desmorona. Esto es una maravilla. Ya estarán viendo ustedes. Buenas noches, Luis. Ponte cómodo, siéntate, ya esto está por iniciar. ¿No han llegado los de Krakens? No han llegado los de Krakens. Vamos a esperar un ratillo más. Voy a ver si puedo compartir esto. Voy a compartirlo en el chat general. Está. No han llegado los de Krakens. Esto se está demorando. Ya llevamos 3 minutos. Tengan en cuenta que esto está regido por un estricto orden de 10 minutos por partida. Se están demorando los amigos de Krakens. Como pueden ver, Race of Shoulders está prácticamente completo.
Vamos a esperar un ratillo más. Luis Gamer, sigan viendo. Efectivamente, muchachos, sigan viendo. Sigan viendo, ya saben. Crackers, como buenos latinos que son, como todos los latinos nos encanta hacer. Obviamente no somos puntuales, así que pues esperemos un poquito más a ver si llegan. Emiliano Rodrigo, hola, ¿qué hace? Hola, Emiliano, vamos a transmitir el Ruler of the Waves, torneo oficial de World Warship Blitz, el cual se jugará hoy, mañana y pasado mañana. Hoy son clasificatorias, mañana son eliminatorias y el domingo se juega final y semifinal. Bueno, final y segundo puesto, si no me equivoco. Santiago Fernández, ¿a qué hora juega la Armada? No, la Armada no está participando. Estamos verdes todavía, recuerda que hace poquito revivimos, apenas nos estamos llenando poco a poco. Dice Luis Gamers, ¿alguna novedad del próximo barco premium? El próximo barco premium va a ser el California, el cual vendrá en el próximo pase de batalla. Para que lo tengan en cuenta, ya estaré subiendo video. Muchachos, la he tenido muy difícil estos días, ya saben, el trabajo ha estado potente. Y estaba haciendo espacio para poder transmitir el Ruler of the Waves. Son literalmente 3 horas diarias por 3 días seguidos, así que pues hay que hacer espacio. Buenas, David, bienvenido. Ponte cómodo, la partida se está... Nada, ya llevamos 5 minutos, muchachos, y nada, que llegan los de Krakens. A ver qué pasa. Esto puede tener alguna penalización, supongo, para ellos. A ver, para que no perdamos la emoción nosotros. Muchachos, también pueden ir comentando ustedes alguna pregunta que tengan que hacerme, algo referente al juego. Aquí estoy para contestarles. Aprovechen que estamos ahorita en tiempo muerto prácticamente, esperando que pues se llene el equipo. Entonces sí. Dice Kike, ya les dio miedo. No mames, Kike. Dice Brandy, ¿te van a pegar? No, ya hice espacio. Ya saben cómo son las morras a ratos. Pero bueno, que se aguante. Dice José, Capi, ¿qué equipo crees que salga mejor el día de hoy? ¿Cómo así? ¿Qué equipo? Ah, ya, ya te entiendo. No, disculpa. ¿Qué equipo de los que están jugando? Es que son equipos muy buenos. Es que hay muchísimos equipos buenos. Tal vez Monk Squad son muy buenos jugadores. Los dos equipos de Rage. Recuerden que Rage es una flota muy poderosa actualmente dentro del juego. Entonces tienen muchas probabilidades. Stoners, por lo que dice, esto va a ser como Master Chief. Se van a cocinar a fuego lento. Porque van a ir a Marco Polo. El Marco Polo, ya saben... Si les parecen muchas las restricciones de mi Coliseo de los Mancos, aquí es una cosa bárbara. Aquí está, mejor dicho, buena parte de los barcos premium solo pueden usar uno. Algunos están vetados. Obviamente no pueden usar portaaviones. En fin. A duras penas si pueden llevar algo. Brandy, dije pagar. Ah, perdón. Elber, del nombre cuyo... Bueno, muchacho cuyo nombre no voy a leer completo. Dice, no mamen, se acobardaron. Ah, parece. No, no, no creo que se hayan acobardado, sino que se están tardando. Esperemos que lleguen. Es uno de los equipos latinos. Obviamente tenemos que esperar. Pues ojalá lleguen. Ya quedan 3 minutos. Si en estos 3 minutos no inician, directamente este equipo se va a su siguiente partida. Ah, estaba bueno para iniciar con Krakens contra Rage, pero... ¡No mamen! ¡Lleguen! Dice Águila, ¡buenas noches! ¿Quiénes pueden participar en este evento? Águila, es... Dice Matt, is a skip, they are late, we are make the game and the end. Sí, que... se van a salir porque... no llegaron los de Krakens. F. Lamentable, lamentable lo de la primera partida, muchachos. ¿Se imaginan que se le fue la luz a todos? Dice Eduard. Es probable, Eduard. Es muy probable.
Están creando tensión al asunto. No mames, José. José Herrera, bienvenido. G. Díaz, saludos, saludos. Pónganse como la primera partida fue en falso, literalmente nos dejaron con ganas. Entonces, sí, muchachos, lamentablemente Krakens no acudió a su primer encuentro y pues Raze se quedó con las ganas. El Mikasa, Capi, dice Javi. Stitch, tremendo, sí, está tremendo, no mamen. Ay, con lo fuerte que estaba Krakens últimamente con su cuestión de competitivos y eso. Bueno, ni modo. Chale, empezando con toda la actitud, sí, David, y o sea, dejando en alto a los latinos, qué bien. Y yo aquí, pues, viendo a ver qué digo. Ni modo, nos salimos. Porque ya se venció el tiempo. Y vamos al siguiente round. Vamos a ver cuál es. El round 2 es en Ojo de Tifón. Y es Submarine Maker contra Kraken. Muchachos, si los de Kraken no llegan, buena parte de mis partidas, de las partidas que yo voy a streamear, son de Krakens. Por favor, si hay alguien que tenga agregado a alguien de Krakens, díganles que no sean culeros, que no sean putos, que dejen el miedo y que aparezcan. Efectivamente, Luis, sigan viendo. Mientras tanto, hablemos, charlemos, hablemos de algo sobre el juego. Igualmente no puedo jugar partidas, solo tengo que esperar a que me inviten y entrar. Y pues ni modo. Vamos a ver qué nos dicen por acá. Stoner. A ver qué nos dice Stoner. Dice Stoner, llegué a la habilidad de comandante número 11. ¿Qué debería equipar para mi acorazado? ¿La capacidad perforación de los proyectiles AE o la capacidad penetración AP? Stoner, depende del barco que lleves. Generalmente la gran mayoría de acorazados utilizan la mejora de penetración AP. Solamente los acorazados ingleses de la línea del Conqueror utilizan la mejora de penetración explosiva. Dice Luis Gamers. Oh, Capi, ese Salem todo hermoso. A ver, por aquí hay un barco que está que se Salem. Pero aún no Salem. Así que no les puedo mostrar nada del Salem de momento. Solo les puedo mostrar que está aquí. Pero sí les puedo decir algo. No es la gran cosa. A ver, ¿qué más dicen ustedes por acá? Dice Javi, los superbarcos. Ya pronto, Javi, tranquilo. Ya cuando estés inundado de superbarcos, ustedes van a rogar porque los quiten del juego. Entonces, no se emocionen, no se emocionen de tanto. Vamos a pasarnos aquí un poquito por el Discord de Rage, a ver qué pasó. A ver qué dicen. Por aquí está. Ah, ya me están invitando, vale. Ya me están invitando por acá. Los de Krakens. Vamos a invitar a alguien de Lost. A ver si yo los tengo agregados. No, ya están en batalla. Creo que Lost ya tiene el equipo armado. A ver, muchachos, parece que tanto Lost como Krakens tienen los equipos armados por aparte. Algunos se tienen que salir de un equipo. A ver, esperemos un momento a ver quién me invita, si Lost o Krakens. Bueno, al parecer se armaron salas diferentes, vamos a esperar un momento. Dice David, ay, Capi, ¿cuál será el precio de los superbarcos? Aproximadamente poco más del doble de los precios de un Tier 10 actual. Recuerda que serán desarrollables. Dice Luis Gamers, ¿es mejor el Desmo? Literalmente el Salem es un Desmoins nerfeado. Literal. Dice Stoner, Kakashi poniendo el alto. Vale, aquí está Kraken invitándome. Vamos a pasarnos de nuevo.
Voy a escribirle aquí a los de los. Voy a decirles que Kraken ya tiene lista una sala. Ahí está. Y como va el tri depredador, al parecer están en batalla. Al parecer están en batalla. Vamos a esperar un poco a que terminen su batallita. Hay que esperar un momento a que Lost termine. Dice Javi. Qué lío, ¿no? Sí, es lo de siempre. A ver qué me dicen los de Krakens, por qué faltaron. Dice Brandy, Kraken dejándote mal, Capi. No sé, algo debió pasar. Es que es complicado, más que nada cuando tienes a tu equipo completo y eso. ¿Quiénes se enfrentan ahora? José, ahora se enfrentan. Se supone que quedan 5 minutos para que termine la segunda batalla. Submarine Makers, que es Lost, contra Krakens. Entonces, sí. Esa flota no le había declarado la guerra a los. Es una. No sé, es como para revolcar un poquito la. Las cosas entre ellos. Pero no sé, son cosas de ellos. Una guerra ahí toda rara. Águila, cuando llegue el Satsuma y Hanover, el Patrie y otros más, no se podrá jugar en Tier 10. Dice Emiliano. Capi, ¿cuál será el progreso para adquirir un superbarco? Tener el tier 10 y farmear muchísimo con ese tier 10. Luis Gamers, Capi, ¿viste que el Super Montana de PC Mine está buenísimo por la habilidad de la F? No le he checado. Ya sé que obviamente tiene muchos cañones, pero no he checado bien esa info. Voy a pasarme un poquito por el Discord de Lost para saber qué está pasando. Porque esto está muy raro que no inicie. Vamos a ver, ¿dónde están los Legends? Voy a meterme un poquito. Obviamente silenciado. Muchachos, estoy en una sala con Krakens. Me invito a alguno de ustedes. Soy Kairius. Soy Kairius, soy Kairius. Invito a parte cubiertas. Van contra Krakens, ¿no? Vale. Ah, son casa, ok. Ok, entonces me salgo. Voy a escribirle aquí a ellos que ustedes son casa para que se salgan. ¿Sí? Bueno, para los que están en el directo, no están escuchando a estos huevones que están en el Discord, lamentablemente. Pero están pidiendo que los saluden. Ahorita los vamos a ver todos. Vale, ya estoy muteado, ya estoy muteado. Estoy ayudándole a organizar. Se dice gracias. Tulercraft, tenemos a un loco del Veneto acá. Voy a quitarme un poquito esto. Ok, muchachos, disculpen eso. Estaba paseándome un poquito por el Discord. Vale, llegaron, 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 llegaron. Vale. Vamos a ponernos listo. Estamos en
El equipo, el mapa es Ojo de Tifón. Vamos a escribirles. Ahí está. Vamos a colgar aquí la llamada. Perfecto. ¿Qué más dicen ustedes por acá? Ahí está los. Efectivamente, aquí están los muchachos. Como pueden ver, ya están listos. Estaban esperando a los muchachos de Krakens. Resulta que la gente de Kraken ya tenía el equipo armado. Pero en este tipo de torneos, un equipo es casa y el otro es visitante. El equipo que es casa es quien organiza la sala e invita a los demás. Pero ¿qué pasa? Su Marine Makers era casa. Los de Krakens, al parecer, no lo sabían o lo olvidaron. Entonces, pues bueno, ya se están terminando de organizar. Vamos a esperar un poquito. Esto obviamente está organizado 10 minutos por partida, pero eso es mentira. ya lo hemos visto en el Coliseo de los Mancos, que es mentira. que esto ocurre rápido. Pero bueno, muchachos, ya pronto vamos a iniciar y precisamente con un duelo entre latinos. Dice David, ay, Capi, como que te sobra oro, ¿me pasa un poco? Solo tengo unos humildes 369.396 de oro. Creo que tengo que recargar más. No te creas, todo eso me lo regala Wargaming. Oye, Capi, pero también habrá superbarcos para la línea de cruceros panasiáticos. Aún no llegan a PC, esa línea aún no llega a PC, así que muy probablemente llegue, pero en un futuro muy, muy lejano. Luis Gamers, para los superbarcos Wargaming debería mejorar la economía porque es difícil poder comprar equipamientos y al parecer aquí los van a hacer muy costosos en cuanto al juego. O sea, al momento que tú juegues siempre te van a generar pérdida por muchos consumibles que le metas, por muchas cosas que utilices, vas a perder créditos al jugar con un superbarco para evitar que la gente abuse del uso de los superbarcos. Ok, Brian Coelho nos pregunta, ¿cuándo inician los madrazos? Muchachos, estamos a nada de iniciar los madrazos de el segundo round de el Ruler of the Waves. Y aquí tenemos nada más y nada menos que por la parte del equipo A, a Submarine Makers. Y por el equipo B, a Krakens. Los contra Kraken. Vamos a ver esta hermosa partida, cómo se desenvuelve, cómo se desempeñan en este torneo oficial de World Warship Blitz. Muchachos, amárrense de la silla que esto va a estar picante, va a estar candente, va a estar buenísimo. Vamos a ver quién gana, quién se lleva esto. Aquí está, vamos a pasar a la vista del helicóptero. Aquí está. Vamos a hacer esto, esto y esto, ok. Perfecto. Vamos a ver qué están haciendo los equipos. Tenemos al equipo de los dirigiéndose hacia A y hacia C. Por lo que vemos van 4 barcos hacia A, van 3 barcos hacia C con el Benhan al frente. Mientras que el equipo de Krakens avanza con sus 2 destructores, un Neutrachimi y un Fletcher, directamente hacia B. Mientras que solamente van 2 barcos hacia D. Muy buena movida, pero el problema es que estos 2 barcos de Kraken se van a encontrar con 3 barcos de Lost y van a tener serios problemas. Más que nada, en este mapa, estos 2 equipos tienen que encargarse de mantener sus posiciones, mientras que los equipos de la zona izquierda intentan avanzar. Como podemos ver, el Fletcher y el Neutrachimi de Kraken se están acercándose a esta columna, acercándose mucho a C, donde está el Benham de Lost, mientras que por lo que vemos acá, Stuka con su Dalian sigue avanzando, sigue abriéndose. Como todos sabemos, Stuka es un gran jugador de flanqueo con cruceros. Entonces está abriéndose acá, mientras tenemos a Kraken con un Dalian y un Sejong acercándose a B junto a un Sobeski Soyuz. Tenemos a 3 barcos, un Duncan, un Siegfried y un Lepanto por parte de los justo en la zona A. Y están a nada de empezar los madrazos. Tenemos aquí a Stuka que se echa humo. Y tenemos que a Patzingense en su Playmo empieza a perder vida. Y tenemos aquí a Stuka empezando a torpedear hacia los barcos de Krakens. Por aquí vemos el duelo de destructores. Tenemos al Neutrachimi de Almirante, no sé qué más, lanzando torpedo directamente hacia C con la esperanza de darle al Benhan de depredador. Pero por lo que vemos, el Benhan está en el orillo del área. Ojo con este Neutrachimi que está arriesgando. Además, este Neutrachimi está acercándose mientras usa su
cortina de humo, jugando muy agresivo. Sabe que en un combate directo el Neutra Chimi es superior al Benham. Vamos a ver este duelo de destructores directamente aquí en la zona de C. El Neutra Chimi empieza a torpedear y el Benham hace lo propio. Y como podemos ver, el Neutra Chimi empieza a hacer que el Benham se vaya del área. Está aquí un poquito acosándolo. Mientras viene un golpe de crucero en este Neutra Chimi. Al parecer el Anchorage acaba de golpear al Neutra Chimi. Vamos a ver cómo van las cosas. Aquí tenemos al Lepanto de Tullercraft, el amante de los acorazados italianos que todos conocemos. El loco del Veneto acercándose poco a poco hacia B. Mientras empieza a intercambiar disparos con el Soyuz de Krakens, el cual ya perdió mucha vida. Y ojo que el Dalian de Kazuha también tiene muy poca vida. Tenemos que los barcos de Krakens. Ojo, ojo que el Dalian está a nada de caer. Justo se lanza el humo. Y obviamente Stuka, con su magistral juego de flanqueo, se lleva el primer crucero ligero de Krakens y empieza a atacar a el viejo con su Sejong, mientras que el Soyuz no puede aguantar la arremetida de los otros tres barcos. Por aquí vienen torpedos de destructores. Vamos a ver cómo va el duelo de destructores de C. Tenemos al Benham de Depredador que sigue luchando, pero ahora contra el Fletcher de el cubano. En esta ocasión vemos que el Fletcher va muy agresivo, va directamente a encontrarse con los torpedos y se va a comer un torpedo. Ahí está, se come un torpedo de Depredador, pero sigue sobre él, tiene un poquito de más vida. Están muy parejos en este momento los dos destructores americanos. El Fletcher se echa humo y va a intentar capturar. Esto le va a salir muy mal, esto le va a salir muy mal. Y más si gira, ahí van los otros torpedos del Benham, se va a comer algunos. Muy buena ahí por parte cubano, evitando. Mientras tanto vemos que Tullercraft recibe un buen golpe de torpedos por parte del Neutra Chimi, pero acaba de caer el Soyuz de Krakens, el cual aguantó mucho a mi parecer debido a que tenía el fuego de muchos barcos. Y tenemos al Sejong de el viejo que está retrocediendo, no tiene nada más que hacer contra la arremetida del Duncan de Norrider y el Siegfried de Jack Sparrow. Y Tullercraft simplemente retrocede ya que tienen ventaja, ya ganaron este flanco. Ahora tienen que avanzar y hacer que el Neutra Chimi se vaya. Vamos a ver cómo va el duelo de destructores. En C tenemos a Depredador jugando con mucha cautela, mientras que Patrick Wolf y Parte Cubiertas aguantan aquí muy bien contra el Musashi de Triple G. Apastinguense con su Plymouth empieza a apoyar en B porque sabe que ahí está muy difícil la cosa. Vemos al Duncan de Norrider que se mete de lleno hacia B. Tiene la vida para meterse, tiene como, recuerden que estos cruceros de batalla ingleses tienen super curas. Y aquí a Patzingense le pusieron una montaña justo donde no había. Y como podemos ver, a Patzingense se acaba de chocar. Aprovecha para torpedear con su costado derecho. Pero ya está finiquitada esta partida para Patzingense, porque lamentablemente le pusieron una montaña enfrente donde no estaba. Nótese, ya saben, el sarcasmo. Entonces tenemos que Apatzingense está nada de caer porque no tiene hacia dónde huir, no tiene humo, solo le resta lanzar sus últimos torpedos y dar su último respiro. Tenemos que al equipo de Krakens le queda, ojo, ojo que el Fletcher del cubano está recibiendo mucho daño. Aquí está, lamentablemente estaba haciendo un YOLO contra el Lepanto de Tullercraft, ya no tenía mucho que hacer. El Neutra Chimi torpedea intentando desesperadamente hacer algo, pero esta partida ya está más que finiquitada por parte de su Marine Makers, los cuales se impusieron de manera magistral contra Krakens. Aquí el Musashi de Triple G aguantando como puede, aguantó muchísimo contra dos cruceros pesados, pero no fue suficiente. Y lamentablemente tenemos que incluso el Benham de Depredador logra avanzar para torpedearlo. Acaba de caer el Neutra Chimi de Almirante Nimitz y ya solo nos resta ver cómo es hundido el Musashi de Triple G. Muchachos, victoria para Submarine Makers, muy buena partida, magistral demostración de juego en equipo. F por Krakens, la hicieron muy bien también, aguantaron bastante. Lamentablemente, el equipo de la Flota Lost fue superior. Aquí está, muchachos, los de la guerra, helos aquí. Ok, muchachos, así termina la primer partida. Me voy de acá. Así termina la primera partida, muchachos. Cuéntenme, cuéntenme cómo la vieron, cómo les pareció. Dice Brandy, por favor, súbele el sonido del juego. Vale, ahorita le subo un toque. Vamos a subirle un poquito. Aquí me mandan una solicitud, al parecer, de Rage. Vale, ok. Vamos a subirle un poquito al juego. ¿A qué? ¿A la música? Vamos a subirle un poquito a la música.
Aquí hacemos esto. No sé, espero que haya servido de algo. Ahí está, muchachos. ¿Qué tal les pareció la primera partida de este? Bueno, era la segunda. Dice José, ¿el barco Patsiquense no está restringido? No lo sé, creo que no. No, el Neutrashimi no. Entonces ahora vamos a la ronda 3, muchachos. Que es de League My Torps contra Maximum Grid. No tengo idea de quiénes son. Vamos, voy a acercarme aquí un poquito al Discord del Roller of the Waves. A ver, ¿dónde están? Edward Saavedra, hay que solicitar al bar, esa montaña no estaba allí. Y el apacinguense se perdió por eso. Efectivamente. Dice Luis Gamers, ¿Los es superior? Pues se demostró que sí. Aquí me están invitando. Al parecer vamos a la ronda 4. Krakens versus Submarine Makers. ¿Vale? Voy a moverme acá. Isla de Hielo. Lick My Torps contra Maximum Grid. En Isla de Hielo. Se supone que tenía que ser en Okinawa esto. Sí, efectivamente, esa no me tocaba a mí. Vamos a esperar un poquito. Un poquito. A ver si me invitan a la siguiente partida. Quiero ver en la registra, en el registro de equipos. League My Torps. Vamos a ver qué jugadores son. League My Torps. Ni idea quiénes serán. Ok, mientras tanto vamos a hablar un poco de la partida. ¿Qué tal les pareció, muchachos? Dice Stoner, sublime, perfecto, exquisito. En efecto, es cine, muchachos. Efectivamente, muchachos, cámbiense la ropa interior. La han de tener humectada. Dice Luis Gamers, Triple G es viejo. Es muy viejo. Es un jugador de los más antiguos y conflictivos del juego. Dice Stoner, Javi, el muchacho es como Yamato, pero con menos antiaéreas. Ah, vale, alguien está preguntando acerca del Musashi. Es un Yamato sin consumibles, solo los de curación, sin secundarias y sin antiaéreas. Por lo demás es el Yamato, un poquito menos de vida también. Dice Brandy, wow, mejor narrado que en el FIFA. A los colombianos se nos da un poquito bien esto de narrar. Tulacraft es de Kraken y está jugando en Lost. Ni modo. Ni modo, muchachos. 8:32. Ya estamos en Krakens contra Submarine Makers. Vamos a escribirles acá. Para la ronda 5. Muchachos, no olviden darle like, no olviden compartir el directo con sus respectivas flotas. Y sí, inviten a los que no estén viendo. Aquí se empapan un poco en el buen juego de los jugadores más competitivos dentro del juego. Dice Quique Flores, Sauro hubiera hecho mejor el papel. No, ¿cómo así? No, Kraken lo hizo bien. Lo que pasa es que yo conozco ese equipo de Lost y es un equipo brutal. Está muy muy bien conformado ese equipo. Esa montaña fue la culpable de la derrota, lamentable, dice José. Sin el Duncan, creo yo que no hubieran podido hacer mucho. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Bueno, muchachos, vamos a esperar.
A ver si me invitan a la siguiente. Vale, aquí Triple G me dice, va, ok. Si Pocho hubiera participado, harían la típica formación legendaria. El detalle es que en este tipo de juegos no se puede hacer la formación legendaria. Porque no vas a ver a ningún equipo cerrarse y defender el área. Todos los equipos se van a abrir. En dos se van a dividir en dos o en algunos casos en tres. Pero nunca se van a agolpar. Nunca. Y más que nada porque la gran mayoría de partidas es en mapas de captura de área. Aquí está Kraken Kakashi, me invita. Mira, y lo acabo de rechazar épicamente. Esperemos que me invite de nuevo. Ok, la emoción, muchachos. Mientras tanto, me voy a comer un chocolatito. ¿A quién invitamos? Voy a decirle que a mí, de momento. Vamos a salir mejor. Vamos a entrar al equipo y hablamos directamente con ellos. ¿Vale? Vamos a ponerle ahí que van contra Rage. Contra uno de los equipos de Rage. Efectivamente, Rage Anonymous. Aquí dice que Arsonist es uno de sus jugadores. No, ustedes. Se supone que los equipos deberían tener esto claro. Vamos a esperar un poco a ver si esta gente le da por invitar al equipo contra el que les toca. Mientras tanto, me voy a comer un chocolate. Esta gente no tiene agregados a los jugadores contra los que van a jugar. Por Dios. Ay, este equipo, ¿cómo se les ocurre entrar a esto sin haber mandado solicitud de amistad a los comandantes de los otros equipos? ¡Por Dios! Y eso que tenían a Triple aquí que les pudo haber dicho que cómo era todo. Parece que va a ser otra partida que no vamos a ver, muchachos. Ay, 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 con esta gente. Es que si me salgo. Vamos a hacer esto. Vamos a intentar hacerles una ayudita. Vamos a intentar darles una ayudita antes de que se acabe el tiempo. Uy, ya, tan rápido. Vale, vamos a borrar aquí a alguien. No, ahora no. Vale, vamos a empezar a borrar por aquí gente random porque necesito espacio.
Ah. Ok. ¿Por qué me sigue marcando que tengo el máximo de lista de jugadores? De amigos. World of Warcraft y sus bonitos bugs. ¿Cómo que ya están todos y tengo 162? Pinche juego. Ah, ok. Valió madres. Vamos a buscar a este muchacho. Argonist. Me pregunta Mecatesis si estoy transmitiendo. Efectivamente, estoy transmitiendo. Bueno, ya no me resta sino seguir esperando. Es que se supone que yo no debo estar haciendo esta chamba. Esta chamba la tienen que estar haciendo los jugadores. Y el equipo se me buguea. Y no puedo aceptar. Ok, qué bien. Vamos a ver qué más dicen ustedes por acá. F por esa parte. Ya vimos una partida muy épica. Dice Iván Gómez. Hola, voy llegando. ¿Alguien me puede hacer un resumen de lo que ha pasado? En la primera ronda, Krakens no asistió. Al parecer la perdió. En la segunda, jugó Lost contra Krakens. Lost le ganó por abrumadora. En la tercera, no alcancé. No me invitaron. Y en la cuarta. En la cuarta tampoco. Pero en la cuarta en la que estamos intentando entrar, de hecho. Dice Brandy. Sí, enseguida te explico, mejor ne. Okay, Pablo Flores, inviten, yo los contacto. Dice Rocoto, uy, ¿cómo no preguntaron antes de entrar a competencia? Es que yo también estoy igual que ustedes, muchachos. Esto ellos debieron haberlo organizado con tiempo. En este tipo de torneos, los líderes de cada equipo tienen que mandar solicitud de amistad a los líderes de los otros equipos. Así es muy fácil agregarlos. Dice Stitch, él lo alcanzó, no tú. Ah. Sacrifiqué a buenos hombres por culpa de eso. Dice Rocoto, bueno, esto nos sirve para los que queremos competir más adelante, efectivamente. La organización es terrible en general. No, generalmente el road es muy fluido. Normalmente es bastante fluido y se juega máximo porque él se organiza para jugarse en 2 horas y cuando mucho se alarga a 3 por tarde. Esta vez, más que nada por parte de Krakens, estoy viendo mucha desorganización. Demasiada desorganización por parte de Krakens, lamentablemente. Bueno, ni modo, no se pudo acá. Entonces, sigamos esperando. Son las 8 y 42. Se supone que deberíamos estar jugando Kraken contra Raze Anonymous. ¿Cómo que privado? Ok. Me invitan. Ok. Aceptar. Perfecto. Vamos a esperar que esto cargue. Listo. No. Cancelar. ¿Sí? Kakashi. Moncada. Chief. Pusivers. Menseclick. Jans. Esta no me toca a mí. ¡Ni modo, muchachos! Desconozco quién es el equipo, ¿ah? F. Al parecer. Pero Krakens. No, esta no me tocaba a mí.
Esta no me tocaba a mí, al parecer. Pero está Krakens jugando, así que pues ni modo, vamos a entrarle. Vamos a poner la vista aérea. Jans. Vamos a ver Jans de qué equipo es. Jans si sale por acá. Rápido, rápido, rápido. Vitorio, ¿no? Stratos Killer. No, ni idea. Play TCJ, tampoco. Star, Dairy, Pulsivers, ¿no? Bueno, ni modo, muchachos, vamos a ver cómo van estos equipos. Tenemos al equipo A contra Krakens. Vemos al Chungmu de Kaizen acercándose a B. Vemos también al Benhan de Moncada entrando a B directamente. Mientras que el Neutra Chimi de Almirante y el Fletcher de El Cubano se acercan directamente a B. También vamos a ver una lucha muy épica entre destructores en esta área. Mientras tanto, vemos que el Plymouth de Apatzingense. Gracias, Guachín. USN versus Krakens. Guachín salvándome. USN versus Krakens. Está Apatzingense en su Plymouth empezando muy arriesgado por su parte, pisando el área. Mientras vemos XD pone Guachina. Mientras vemos al Chungmu luchando contra el Fletcher del cubano. Ojo que el Chungmu de Kaizen se está regalando. Al parecer va a mostrarle costado a Apatzingense y esto le va a salir muy caro. Ojo que el Chungmu se empieza a comer los disparos de Apatzingense, pero pasan por encima las torpedos. Ojo que se come algunos. Sí, al parecer, mientras tanto, Apatzingense lo sigue golpeando al pobre Chungmu de Kaizen del equipo USN. Y se va muy, muy tocado. Muy bien aquí por parte de Krakens, sacando a uno de los destructores del área. Pero lamentablemente el Benhan de Moncada está aguantando su posición. Y tenemos aquí en la zona de abajo al Plymouth de Posivers y al Santander de sí, de él. Metiéndose al área mientras luchan contra tres barcos. Tenemos al Soyuz de Kakashi, al Sejon del Viejo y al Siegfried de Kazuha. Vemos aquí un duelo bastante entretenido. Tenemos al Plymouth, pero lamentablemente tienen el área. Viene el Neutra Chimi de Kraken a pushear al área. Mientras tanto, vamos a ver qué sucede aquí arriba. Lamentablemente, Triple G y Apatzingense están intentando hacer lo que pueden contra tres barcos de USN. Tenemos el Crossdown de Jans, el Missouri de Chief y el Duncan de 6BRX, el cual se abalanza sobre ellos. Hemos visto muy buen juego por parte de los Duncan en este Ruler of the Waves. Tenemos que siguen priorizando al Musashi de Triple G porque saben que si el Musashi cae, solo es cuestión de tiempo para que Apatzingense caiga. Vemos muy claramente que la zona A la está perdiendo Krakens, mientras que la zona B, el Chungmu está luchando contra el Fletcher del cubano. Ojo que el Chungmu tiene muy poca vida, el Chungmu es el barco con menos vida en este momento. Vamos a ver si Triple G lo conecta, parece que no. El Neutra Chimi aquí está avanzando. Ojo que el Plymouth de Pusivers empieza a retroceder porque le están golpeando bastante fuerte. De hecho, Krakens tiene superioridad numérica en C, tienen que aprovechar para avanzar. Y tenemos que el Plymouth de Pusivers cae en este momento, primer barco en caer es por parte de USN y empiezan a atacar al Santander que está por la parte baja del mapa. Mientras tanto, en B está muy controlado por el Fletcher del cubano, el cual puede torpedear y apoyar a su equipo en una muy buena posición. Agarró ahí el cubano. Lamentablemente el Chungmu de Kaizen tiene vía libre directamente del Musashi de Triple G, el cual ha aguantado mucho. Ojo que el Musashi de Triple G empieza a atacar al Chungmu, pero este logra tanquearle muy bien la ronda. Hemos visto un juego tremendo por parte de Triple G aguantando la arremetida de los barcos de USN por la parte de A. Tenemos al Duncan que sigue avanzando, incluso va a salir del área. Mientras tanto, Apatzingense y Triple G siguen retrocediendo. Aquí solo resta que el equipo de Krakens avance. Lamentablemente el Siegfried de Kazuha comió mucho daño. Veo que el viejo se abrió, pero lamentablemente el Soyuz de Kakashi debió haber apoyado a su Siegfried y no haberse abierto tanto y perdió tiempo valioso. Empieza a atacar al Benham de Moncada, el cual está en B intentando quitarle. Ojo, ojo, que empieza. Acaba de caer Triple G con su Musashi. Ahora es nada más cuestión de tiempo para que USN empiece a bajar. Y tenemos que el Benhan de Moncada logra capturar el área debido a que el cubano tuvo que alejarse. Ni modo, se le echaron encima, tuvo que irse. No sé si es que no ha visto a Chungmu porque no lo está atacando.
Pero aquí solo les queda replegarse a Apatzingense y a Fletcher, lamentablemente. Mientras tanto, el Neutral Chimi de Almirante empieza a avanzar, lo cual no debió haber hecho. Está arriesgándose mucho en B, intentando ganar tiempo para su equipo. Lanza unos torpedos hacia el Benham. Una movida muy arriesgada, pero él intenta ganar tiempo para su equipo, el cual lamentablemente perdió mucho tiempo preciado en C. Y el equipo de USN se está mostrando superior en la zona central del mapa. Vemos que el Duncan tiene que retroceder porque venían los torpedos del Fletcher del cubano. Ah, no, de Apatzingense, perdón. El cual, aunque con poca vida, sigue intentando hacer lo posible por ayudar a su equipo. Lamentablemente, Kraken ya perdió B. Tenemos a Moncada que sigue lanzando torpedos. Recuerden que el Benham lanza 20 torpedos, 10 por cada lado. Y obligaron a hacer que el Neutra Chimi se alejara, lamentablemente. Tenemos que el Soyuz de Kakashi avanza directamente hacia los barcos de USN y empieza a atacar al Crossdant. La ronda se le fue un poquito alta, pero el Missouri de Shiv, uno de los barcos más fuertes que tiene USN, empieza a avanzar y a mostrarse. Vamos a ver qué está pasando aquí abajo. Tenemos que el Santander empieza a alejarse mientras lucha con el Sejong del El Viejo. Ahí está el intercambio de disparos. En disparos, el Santander tiene la ventaja sobre el Sejong. Ojo, ojo, que el Chunmoo de Kaizen está perdiendo bastante vida. Ahí está. Lamentablemente, el Siegfried de Kazuha y el Primus de Apatzingense también tienen muy poca vida. Siguen atacando al Chunmoo. Ojo, ojo, acá que el Soyuz sigue sobre el Chunmoo. Quiere derribarlo, pero lamentablemente avanzó de más y se va a comer algunos torpedos del Benham de USN. Mientras tanto, el Missouri llega y este Soyuz no le doy más de un minuto. Lamentablemente, aunque llegó el Neutra Chimi a ayudarlo, no creo que le dé el tiempo. Luego de que avanzó la partida, USN llegó y se agolpó en B. Y esto le está saliendo muy bien, ya que están logrando imponerse y agarrando uno por uno a los barcos de Krakens. Acaba de caer el siguiente barco de Krakens y lamentablemente esta partida se la lleva USN. Bien por ellos, lamentablemente para Krakens esta no fue su partida y perdieron por puntos y por cantidad de barcos. Bien muchachos, ahí está. Terminamos esta partida, cuéntenme qué tal les pareció. F por Krakens. Ahí está, solo perdió un Plymouth USN, mientras que Krakens perdió dos barcos. Vale, vamos a salir. Vamos a ver qué más comentan ustedes por acá. Cuéntenme si ya está mejor el audio del juego. Dice Rocoto, ya fue esa partida por no presentarse. Golden Guachi, son los equipos que se retrasan. Es que está muy enredado. El problema es que yo tengo a los equipos guardados por el nombre de los equipos, no por la flota que los conforman. Entonces sí, se enreda un poco. Dice Javi, ¿pero perdieron de una por tiempo o cómo es? Aquí, si no llegan a tiempo, tienen chance de hacer después sus partidas. Por eso esto después se vuelve un 8. Conforme avanzando esto se va volviendo un zaperoco. Simplemente me toca esperar a que me inviten y streamear las partidas a las que me inviten. Ni modo. Menos mal que Golden Guachín está aquí para salvarme. Dice José Herrera, es la primera vez de Krakens. Hay que entender. Sí, pero la hicieron muy bien al principio. Triple G aguantó muy bien arriba junto a Apatzingense. Lamentablemente considero que fue la parte del equipo de Krakens que estaba avanzando por la parte baja del mapa. Ellos fueron los que perdieron mucho tiempo porque el resto de su equipo estaba haciendo bien su chamba. Lamentablemente, desde que perdieron a Triple G, el equipo se empezó a desmoronar y no pudieron hacer más. Dice Ort74, saludos. Saludos Ort, bienvenido. José, a rezar para que el Plymouth no se aparezca una montaña mágicamente. David Ive, musiquita de fondo para más épico. Estaría bueno. Vale, aquí me están invitando. Voy a preguntarles contra quién. Si esto me carga. Está, ya me tienen invitado los de Krakens. Yo creo que ahora sí van contra Rey. O sea, acabaron de jugar. No, es que esta yo no la tengo. Jugaron en Isla. Sí, muchachos, efectivamente esto se vuelve muy. Vale,
Tenemos a Gassi. A ver, a ver, a ver. Rage, efectivamente. Entonces, muchachos, línea de falla. Están jugando muy, muy raro los mapas. Al parecer, esta es la quinta ronda. Muchachos, esta al parecer es la quinta ronda. La cual se debió haber jugado en Jaula Epicentro. Efectivamente, Jaula Epicentro. Vamos a esperar que Krakens coloque el mapa para lanzar la partida. Dice Monsterman, Cage, Epi. Vamos a ver qué más dicen ustedes por acá, muchachos. Cuéntenme qué tal les está pareciendo esto. Un poco aparatoso el torneo. No, un poco no, muy aparatoso. Pero se ha podido jugar. Hemos visto el juego de Krakens, hemos visto el juego de Lost. Tenemos casi 30 personas, muchachos. Hola a todos, a los que no han saludado. Hola, bienvenidos, pónganse cómodos. Tomen agüita. ¿Qué más dicen ustedes por acá? Dice Iván, apuesto a que Rage gana esta en menos de 5 minutos. Ah, bueno, al fin y al cabo son 10 minutos. No sé si pusieron los 10 minutos. Espero que sí. Dice Rocoto, me gusta no ver un Soyuz. Sorry. TheCorn99, buenas, 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 TheCorn. Bienvenido al directo. Esta la gana Raze, dice Luis Gamers. Le están dando como cajón que no cierra Krakens. No le vean el lado malo. Obviamente, estos equipos, generalmente el equipo de Gassi, son equipos antiguos que no hacen. Que están jugando esto juntos desde hace mucho tiempo. Entonces, démosle el crédito a Krakens de que está jugando, de que se está animando a jugar. Porque esto no es fácil. Créanme que jugar estas partidas es endemoniadamente difícil. Yo ya he jugado. La última vez que he jugado Armada, logramos ganar algunas, pero fue muy difícil. Y aún así quedamos por fuera de los mejores. Así que esto es un matadero horrible. Pero no, no, no le lancen ningún tipo de hate a Krakens. Están haciendo lo que pueden. Están representando a los latinos. Y pues nada, en esta ocasión tenemos a Krakens en el equipo A y tenemos a Rage en el equipo B. Vemos en Jaula Epicentro que el Neutra Shimi empieza a avanzar hacia el centro del área. Ojo que mantienen los mismos barcos casi prácticamente. Y tenemos por aquí el otro destructor, el Yulan de Kakashi. Empieza a avanzar. Tenemos que Rey solo tiene un destructor, un Z-44. Argonis en su Z-44 empieza a avanzar. El Z-44 es un destructor alemán torpedero muy poderoso actualmente, muy fuerte dentro del juego. El Dmitry Donskoy empieza a avanzar. Ojo que en esta ocasión el equipo de Rage está relativamente junto. Vemos que el Crossdan sí se va a abrir. El Crossdan es el que va a jugar al flanqueo. Más que nada porque yo creo que él sabe que los destructores no van a abrirse. Si él supiera que algún destructor fuera a flanquear, tendría serios problemas. Pero él avanza junto al Donskoy porque el Donskoy puede defenderlo. Tenemos acá que el Z-44 se empieza a mostrar en el área central del epicentro, mientras que los dos destructores de Rage empiezan a atacarlo y vienen. Ojo que el Neutra Shimi se va a comer lo que no está escrito. Ojo que Rage es muy bueno haciendo esto, atrayendo a los destructores. Y el Neutra Shimi de Kraken se acaba de comer una buena y acaba de perder más de media vida. Y lo hicieron gastar su primera cura, mientras que el Yulan se está arriesgando de más. Ojo, ojo que los destructores de Krakens se están arriesgando mucho. Krakens son unos maestros, perdón, Rage son unos maestros derribando los destructores al principio de la partida. Y aquí está. Utilizan al Z-44 como cebo para atraer a los destructores del equipo enemigo y hacer esta jugada magistral donde absolutamente todos se comen al destructor. Ni modo, Krakens al parecer ya tiene la partida más que sentenciada. El Neutra Shimi no le queda más remedio que retroceder, mientras que vemos que el cubano Kazuha y Apatzingense están moviéndose por el lado izquierdo, haciendo lo que pueden contra
Ojo que esta maniobra que están haciendo el Duncan y el Dimitri Donskoy, para los que no la conozcan, se llama la escalera, donde dos barcos se ponen hombro a hombro y empiezan a avanzar y retroceder entre ellos para repartirse el daño que reciben. Literalmente todo el epicentro lo tiene controlado Resh. Tenemos que el viejo, el Sejong, va avanzando por la derecha, intentando atacar al Tulsa de Drunk Oki. Y el Crossdown de Triple G se abre y empieza a flanquear, pero ya no tienen mucho que hacer. Le ganan por más de 200 puntos Resh a Krakens. Krakens perdió un destructor de manera muy precipitada. El Sejong del viejo se va a comer una muy buena. Oh, muy buena ahí. Frena a tiempo y logra tanquear esa ronda del Plymouth. Empieza a retroceder. El Plymouth, recuerden que tienen muchos cañones. Es un crucero inglés muy fuerte contra cruceros. Y el Z-44 se mantiene revoloteando en el área central. Recuerden que el Z-44 es muy buen torpedero, incluso con su recarga de torpedos. El cubano en su agua negro está perdiendo mucha vida. Aquí está intentando irse, empieza a avanzar, pero ¿a qué costo? Tiene que mostrar costado. Y aquí vienen más rondas por parte del equipo de Rage. El cubano está a nada de caer. Ojo que el Iowa Negro que se está curando, pero el Pomer de Kazuha se le interpone. Este Pomer debería estar más adelante. Lamentablemente, el Iowa del cubano se comió lo que no está escrito. Vemos al Duncan de Gassi literalmente entero, pushando con todo lo que tienen, y ellos no van a quedarse tranquilos hasta que el cubano caiga. Vamos a seguir aquí viendo cómo avanza la cosa por este lado. La partida ya está más que ganada por parte de Resh. Aquí vienen unos torpedos del Neutrashimi, el cual está intentando luchar el área central. Por aquí viene el Z-44. Vamos a ver si hay duelo de destructores. Ojo que va una ronda del Donskoy hacia el Neutrashimi. Acaba de caer el cubano, la Iowa Negro, lo que les dije. Esta gente no suelta un barco hasta que lo hunden. Y vemos que Triple G en su Crossdown tuvo que avanzar, tuvo que arriesgarse y ya está comiendo mucho, mucho daño. Incluso el Tulsa lo está atacando y se lo está farmeando entero. Gracias a su muy buena parábola logra pasar las balas por encima de la montaña. Vamos a ver cómo está aquí. Apatzinguense intenta hacer lo que puede. Acaba de caer el Neutrachimi. Krakens ya perdió tres barcos, así que ya no tienen mucho que hacer. Y en cuanto a puntos, peor, solo les resta aguantar todo lo que puedan. Apatzinguense se acaba de comer una muy, muy fuerte. Y ahí está, el Duncan de Gassi se acaba de llegar, de llevar a Apatzinguense. Y vamos a ver a Triple G caer a manos del Z-44 o del Tulsa. Aquí está. Ahí está, el Plymouth se acaba de llevar el Crossdown de Triple G. Y lamentablemente esta partida. Y el viejo se come algunos torpedos. Ahí está. Ya no tienen absolutamente nada que hacer. Victoria abrumadora por parte de Rage. Lamentablemente, esa pérdida del destructor sentenció la partida desde el principio. Ni modo, muchachos. Esa fue toda la partida. Cuéntenme, cuéntenme qué tal les pareció. F por Krakens. Les dieron realmente fuerte en esta. Pero ni modo, vamos a darles ánimos para que intenten ganar algunas. Obviamente el Ruler de Waves tiene equipos demasiado fuertes. Recuerden eso. Al fin. Entonces, muchachos, cuéntenme qué tal le pareció esa ronda. La quinta ronda. Ahora sí vamos a la sexta ronda. En Refugio Congelado. Ethan with no names versus Submarine Makers. Vamos a esperar. Vamos a ver a los luchar. Mientras tanto, vamos a leer unos mensajitos por parte de ustedes y vamos a tomar agüita. Dice Brandy, pues es el equipo manco de Rage. A ver qué pasa. No, ambos equipos de Rage son muy buenos. Ustedes mismos vieron. Dice Stoner, hace unos momentos estaba muy contento por este entretenimiento, pero ahora que miro a la flota Rage, me hace pensar y dudar. No importa, muchachos. La idea es armar equipos. Ojalá, ojalá, gracias a este streaming, para el próximo Ruler de Waves, se animen más flotas latinas a meter equipos. Así no sea para ganar, así no sea, así nos ganen por abrumadora. No importa, lo importante es participar. De hecho, la última vez que Armada participó, las pocas victorias que tuvimos, que fueron dos, fueron grandiosas. Nos sentimos muy bien. Obviamente sabíamos que no íbamos a ganar, pero la pasamos muy chévere.
Nos divertimos muchísimo y pues nada, muchachos, el Ruler of the Waves está ahí para pues que los jugadores aprovechen. Está dominado actualmente por los gringos, por lo mismo que lamentablemente los latinos no se arriesgan. Muchachos, convoquen a sus flotas, hagan entrenamientos, esto es muy muy bonito. A ver, me acaban de invitar, pero no voy con ellos. No voy con ellos. Voy a preguntarles qué ronda es. Para yo saber si sí la voy a streamear o no me toca a mí. Strider, no conozco a esta gente. GGS. Espera que me respondan, si me respondan. Al parecer no me quieren responder. Vamos a darle listo y vamos a irnos a la batalla con ellos. Vamos a streamearlos a ellos, ni modo. Dice José, esa estrategia al principio de rey lo fue todo, efectivamente. Brian Cuelo, me parece que deberían haber jugado más pasivamente. Stoners. Y eso que viste es a los Yoho. Y eso que no viste a los Yoho, sí vi a los Yoho en su prime. GGS, vamos a ver qué tal va esta partida. Krakens versus GGS. Una muy buena flota actualmente también GGS. Vamos a ver cómo les va. Vamos Krakens. Vamos a la vista desde el helicóptero. Iniciamos con el Missouri de Strider. El Crossland de Over Easy. Están en el lado izquierdo, el flanco izquierdo de su equipo. Mientras que un Black, ojo, llevan un Black y un Z-46. Avanzan directamente a la zona central. Mientras el Duncan de Ereticle avanza detrás de ellos. Y por la parte derecha tenemos el Plymouth de Manowar y el Tulsa de Capitán Ohio. Mientras tanto, por la parte de Kraken, el Neutrashimi y el Jutland de Kakashi están avanzando al área. Ojo que el Neutrashimi se está abriendo. Al parecer va a querer flanquear un poco. Acompañado del Plymouth de Apatsiguense y el Hisen de Kazuha. Ojo que llevan un Hisen. Esto les puede salir contraproducente debido a que el Hisen es muy blando. Pega duro, pero es blando. Y el Duncan de El Viejo avanza por ese mismo flanco. Mientras tanto, el Crossland de Triple G y el Dimitri Donskoy del cubano. Una muy buena dupla de cruceros. Avanza por la izquierda. Vamos a ver por donde empiezan a repartirse los chingadazos, porque esto va a estar bueno. Ambos equipos se dispersaron muy bien. Aquí veo muy pegado al cubano y a Triple. Ojo acá, que debieron haberse abierto un poco. La ronda que le lancen a uno le puede hacer daño al otro. Mala movida aquí por parte de ellos. Plymouth de Manowar los vio. Vemos que el Tulsa de Capitán Ohio empieza a avanzar y obviamente el Hisen de Kazuha empieza a comer daño. Lo que les dije, el Hisen, por ser un crucero, un acorazado blando, el equipo enemigo lo va a priorizar. Y también porque el Hisen pega como si fuera un Montana, pero en tier 9, entonces lo van a priorizar hasta bajarlo. Y aquí solo le resta a Kazuha empezar a retroceder porque no puede arriesgarse. Y ojo que el Hisen no es diseñado para atacar solo con las frontales. Él hace su mejor chamba atacando con todos los cañones a la vez. Pero no le resta más que ponerse de frente y empezar a retroceder porque lo están bajando. ¡Oh, que Triple G se acaba de comer una buena con su Crossdown! Están avanzando bastante. Vemos que Triple G se pone de frente para intentar tanquear. Mientras que el Dimitri Donskoy del cubano se abre hacia la izquierda luchando contra el Plymouth de Manowar. Triple debería llevar ventaja contra el Plymouth. Pero lamentablemente este en su humo es superior al Crossdown. El cual solo le resta retroceder. Y tenemos aquí un Tulsa luchando contra un Dimitri Donskoy. El Tulsa tiene muy buenas capacidades para derretir cualquier crucero. Pero se va a comer los torpedos del Donskoy. Aquí está. Pero lamentablemente el Tulsa queda más entero. Y solo le resta avanzar y comerse al Donskoy. El cual está regalando mucho costado. Y se está comiendo el daño completo de los cañones de 203 del Tulsa. Siguiente ronda del Tulsa. Se llama al Dimitri Donskoy del cubano. Ahí viene. Efectivamente, Kraken se acaba de perder su primer crucero y Triple G, perdón, se acaba de morir, así que pues ni modo. Kraken ya perdió dos barcos, están los dos destructores haciendo lo que pueden por mantener el área central mientras torpedean. Vemos torpedos del Neutrashimi,
hacia el Missouri de Strider y el Crossland de Over Easy, mientras que el Plymouth de Apatzingense intenta hacer algo, pero el Hisen de Kazuha ya está a nada. Y tengan esto por seguro, el próximo en caer va a ser ese Hisen. Lamentablemente avanzó de más y solo está a una ronda. Ahí viene el Crossland. Casi casi se lo lleva. Vamos a ver cuál es la siguiente ronda que se lleva al Hisen. Viene desde abajo y es el Duncan el que se lleva al Hisen. Los destructores tienen que alejarse. El Neutro Hachimi se empieza a alejar. Almirante Nimitz cae y Kakashi en su Yurland no le tiene más remedio que retirarse. Así que pues ni modo. A nada de caer, el Duncan de el viejo empieza a recibir daño y solo quedan tres barcos para aguantar la arremetida del equipo de GGS. Esto está más que finiquitado. No hay mucho que hacer por parte de Krakens. Vamos, muchachos, al menos llévense uno. Yo sé que ustedes pueden. Kakashi ya lo están atacando por varios lados. No tiene mucho que hacer. Empieza a torpedear al Duncan, pero mal ahí. La torpedeó en línea y estoy muy seguro que el Duncan los va a evitar. Solo se come dos. Debió haber lanzado esos torpedos en cono abierto. Y solamente resta porque caiga el Duncan del viejo y el Plymouth de Apatzingense, el cual avanza para torpedear. Vamos, Apatzingense, llévate el Crossland. Una más. Ah, lamentablemente estuvo a nada de llevarse el Crossland de Over Easy. Y el Duncan del viejo, pues está a nada de morir. Ya no tiene mucho que hacer. Ojo, ojo que está aguantando gracias a su cura. Bueno, ni modo, muchachos. Otra abrumadora. F por Krakens, lamentablemente lo estamos viendo llevarse la peor parte. Y pues nada, muchachos, que no los desanime. Ahí está. Nos retiramos para alistarnos para la siguiente ronda. Mientras tanto, vamos a ver qué dicen ustedes por acá. Dice, dicen por acá, Brian Coelho, se desesperaron contra el Z54. Ah, sí, eso pasó en la pasada, efectivamente. Siguen tropezando entre ellos. Es que es difícil estas partidas. Dice Águila, Reis no tiene a nadie manco, no hay flota que le gane. Por dos, Reis actualmente es la mejor flota del juego, literal. No hay ni un solo jugador que sea malo en esa flota, ni uno solo. Todos son altamente competitivos, todos tienen estadísticas absurdas, todos son la mera reata en esa flota. Así que sí, ambos equipos son muy fuertes. Dice Águila. Vale. Dice Brandy. Que resucite la poderosa Latas. Aunque sus capitanes eran bien cacas. Tenemos a Triple G por ahí rondando. Pero sí hace falta Latam. Latam, de hecho, Latam fue la única en la historia del juego. Ha sido la única flota latina en ganar el Road. Y lo ganaron en más de una ocasión. En la época de LATAM, el Road era maravilloso. Habían algunas flotas latinas más. Y en el surgimiento de Lost, el cual llegaba a las finales épicamente, era muy bueno. Actualmente, pues tenemos a Lost con un muy buen equipo. Tenemos a Krakens que está haciendo pues lo mejor que pueden. Y pues nada, aquí la idea es que salgan más equipos. Yo voy a estar poco a poco organizando en Armada 1. Ya estamos hablando de ello. Si hay alguien competitivo con ganas de darle al siguiente road, es bienvenido en Armada. Y pues nada, muchachos. Vamos a ver qué más dicen ustedes por acá. Dice Águila, no conozco el Z54. ¿Cuál destructor es ese? Águila, Z44. Recuerda que a veces por muchas ideas uno se enreda un poco. Rocoto, pero si se lanzaron muy directo. Cuando se enfrenta a pesos pesados hay que ser más sigilosos. Sí. Dice Brian Coelho, se me fue. Águila, ese grupo es de GGS. Efectivamente, Go Kraken Go. ¿Qué más dicen por acá? Dice Iván Gómez. GGS, mi flota actual son duros. Me gustaría verlos contra Rage, ¿vale? Vamos a esperar a ver si los streameamos. Samuel López, ese siempre ha sido un problema.
Ese equipo es bajando, es experto bajando de este. De hecho, es incluso en escaramuzas. Yo que soy un jugador muy antiguo en escaramuzas, sé muy bien que cuando vamos contra un equipo fuerte y llevan uno o dos destructores, al principio de la partida, incluso con los acorazados equipándose las explosivas, hay que priorizar al destructor, porque siempre la primera movida del destructor es clave. Más que nada en este tipo de partidas, ustedes se dieron cuenta que es muy arriesgado hacer un mal movimiento por parte de un destructor al principio de la batalla. Dice Brian Coelho, se siguen amontonando. Están revueltos las rondas. Sí, ya se revolvieron. Eso ya se volvió un 8. Legacy World Warship Blitz. Ojo con este nombre. He llegado tarde por causa de la extensa jornada del día de hoy. Espero no haberme perdido de mucho. Saludos, capitanes. Acabamos de ver tres partidas, cuatro partidas. En las cuatro perdió Krakens. Los ganó en una. Así que sí. Bueno, cuatro o tres, no me acuerdo. Dice Legacy World Warship Blitz. De igual modo, vamos a ver. De igual modo veré todo desde el inicio. Vale, qué bien. Te recomiendo que avances hacia las partidas directamente porque se perdió mucho tiempo acá en el lobby. Este road, lamentablemente, algunos equipos lo han hecho perder mucho tiempo. Vale, voy a pasarme un poquito por el Discord del torneo, a ver qué se dice. A ver qué han dicho por acá. Tengo una mención. Daire de Gus. No sé qué pasa. Tenemos una habitación seca para la ronda 7. Veintiuno catorce. ¿Necesitan un streamer? Voy a decirles que me inviten. Dice José Capi, ¿qué equipos van a jugar la siguiente ronda? No sé. Ya se enredó todo. De hecho, acabo de streamear una partida que no me tocaba. Para que se hagan una idea. Dice David Ive de FNLA. Capi, entonces. General, ¿por qué no puedo poner esto? Ok, general, en inglés. Ok. ¿Listo? Vamos a esperar que me inviten. Me preguntan que si tengo el stream abierto. Vamos a pegar aquí el link. Dice Golden Guachín, cuando te fui con ese mensaje en el chat general. Ni idea, no sé inglés. Ayúdame, Guachín. No sé inglés. Vale, aquí me llega una solicitud. Aquí está, de Fu.
¿Vale? Al parecer, pero ya escribí, aún así no me mandan solicitud. Muchacho, no es inglés. Vamos a esperar, esperar, esperar. Dice Stoner, oye, brother, tengo una pregunta. El acorazado Vibrius Unate. No, no me han dado solicitud aún. Me pregunta Guachín, ¿qué ronda te toca? No sé. Porque acabo de transmitir una de Krakens versus GGS. Y yo no tenía esa. Ah, pero me dicen que ustedes que les pida que traduzcan, pero nada, ellos no les gusta andar traduciendo. Se supone, ya son las 9 y 20, se supone que vamos en Ojo de Tifón, Submarine Makers contra Monk Squad. Entonces, no sé. Esto se está tardando mucho. Round 7. Round 7, Lake Mighty Thorps versus Krakens. Dairy, puff, 7. Ni modo, muchachos, sigamos esperando. Al parecer hay un, como llamamos en mi país, zaperoco en el Discord. No se ponen de acuerdo, está todo muy enredado. Te toca la ronda 7. Vamos a ver a la ronda 7. Lick My Thorns versus Kraken. Vamos a escribir acá. Ay, ¿por qué me toca a mí invitarlos? Se supone que ya estaba todo organizado, me llevo largo. Vale, vamos a invitar aquí a este muchachón. Okay. No me invitan.
Dice Iván, usa Google Translator. Debía haber bajado algo para poder usar un algo que me para usar sobre pantalla, porque pues no puedo copiar y pegar lo que está escrito dentro del juego. Dice José, diles que traduzcan sus mensajes. Se están liando incluso a los streamers. Sí, se está liando. Como pudieron ver en una partida, incluso entramos dos streamers, lo cual no debió haber pasado. Ahora, en vez de decir sigan viendo, sigan esperando. F, F, muchachos. Yo quiero ver sangre. Voy a pegar mi ID acá. Incluso Over Easy dice 25 minutos esperando. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa con esto, muchachos? Están jugando Lost vs. Rage. USN. No sé por qué no me volvieron a invitar. Es que, por un lado, Krakens está muy desfasado del tiempo. Y los otros no me invitan. Y ahí estaba mi ID. Sigamos esperando. Ni modo. Sí, no, no puedo copiar eso. Mientras tanto, vamos a seguir charlando con ustedes. Acabo de abrir otro juego. Vamos a seguir charlando con ustedes, a ver qué dicen ustedes por acá. Disculpen mi ignorancia, pero ¿de qué va el directo? Eduardo Albiño, gracias por tu pregunta, nos sirve para quemar tiempo. El directo va del torneo oficial de World Warship Blitz, el cual se juegan en 3 días, hoy, mañana y pasado mañana. Hoy estamos en fase de clasificatorias. Estamos en fase de clasificatorias. Mañana va la eliminación y el domingo jugamos final y tercer y cuarto puesto. Y este torneo se juega con equipos de 9 jugadores. Obviamente los 7 que juegan y 2 cambios. Pueden ser de 7 cerrados, pero pues condiciona un poco a que falte alguien. Entonces, y hay barcos que están restringidos, no se puede usar portaaviones. Bueno, en fin, es el torneo oficial. Y a los que ganan, pues les dan cosillas. No es la gran cosa, pero les dan cosillas. Voy a escribir por acá que nadie me invita, pero en inglés. Sigo pidiendo que alguien me invite, pero al parecer el equipo de Lost estaba pidiendo tiempo a los de GGS.
Yamamoto y se ganó Lost. Oh, qué bien, muchachos, qué bien que Lost esté ganando. Dice Chucho Lomeli, están hablando de una encuesta y luego mencionan que alguien es miembro del club de Amantes de Damitus. Ni idea. Vale, buena por los que me comentan que ganó. Una lástima no haber streameado eso, debía, me hubiera gustado haberlo hecho. Dice Nelly Judith, toma la barrieto. Hola Capi, lo estoy viendo en mi televisión. ¿Para cuándo un torneo de tipo 8 versus tier 8? El Coliseo de los Mancos va a ser el próximo 7 de abril. Así que espero que asistan todos, va a estar buenísimo. Vamos a cambiar los tiers. Y Nelly Judith, el día de hoy estamos en el Roller of the Waves. Es el torneo oficial de World Watch Blitz, el cual está muy enredado hoy. Han habido muchos problemas técnicos, no se han organizado bien algunos equipos y se ha perdido mucho tiempo. Así que pues nada, me resta esperar. Y pues eso, estén listos para el Coliseo de los Mancos. No se va a jugar en tier 7 y 10, va a haber un ligero cambio para pues darle más dinamismo. Y pues sí, no me invitan. Voy a asomarme un poquito al stream de PigBuy, a ver a quién está streameando. Ah, PigBuy está igual que nosotros, está esperando. Sí, efectivamente PigBuy está en la misma. Esto está muy muy desorganizado, demasiado desorganizado este torneo. Rocas Monkey, please. Sí, al parecer están teniendo muchísimos problemas. Muchachos, mientras tanto, coméntenme, háblenme, no sé, qué sé yo de ustedes. Cuéntenme de qué país me ven. Vamos a hablar de algo. Vamos a quemar tiempo mientras tanto. Dice Legacy World Warships, ¿en qué tier será el Coliseo? Lo diré unos días antes. Aquí me está escribiendo Guachín. Dice Guachín, Capi son los locos de Krakens. Al parecer, Krakens es la causante de todo esto que está pasando. Lamentablemente, al parecer, son ellos los que deberían invitar porque los gringos no te conocen. Ay, vale. Si hay alguien aquí, por favor, de la flota Kraken, escríbale a su equipo. Que tienen que invitarme, que yo me cambié al chat en inglés. Ellos tienen que invitarme cuando son casa. En la gran mayoría de rondas, Krakens es casa y nos está haciendo perder tiempo. Literalmente están jugando sin poderlos streamear. Muy mal organizado por parte de ellos. Obviamente sabían que tenían que invitar al streamer. Ya cada partida tenía, entre paréntesis, al streamer que iba a entrar a la partida. Y pues es lamentable que no se hayan organizado en ese aspecto. Voy a cambiar de nuevo al... Voy a ver si hay aquí alguien de Krakens. Almirante Nimitz. Ay, qué cosas, muchachos, con esto. Dice Santiago Fernández, tiene más público de PigBuy y haciendo nada. GG. Plese, I want invitation to transmit. Capi, escribe. Ah, vale. Gracias, Rock. Vamos a copiar el texto de Rock. Y vamos a pegarlo acá. ¡Ah, no puedo! A ver, control B, ¿qué pasa? Ok. Gracias, Rocoto.
Submarine Makers versus CCP Monk Squads, ronda 9. Estoy esperando que me inviten. La ronda 8 es de Kraken también. Y están que valen verga con esto. Sí, se nota, guachín. Vamos a seguir esperando. Dice Samuel, los no tiene stream, manda invitación. Ellos tienen que invitarme. No te, o sea, no, si yo le doy para invitar, es que no puedo crear yo salas. Tengo que simplemente esperar a que me inviten. Entonces, no me invitan. Y sí, al parecer Kraken se está perdiendo mucho tiempo. Tienen, están muy desorganizados. ¿No han terminado las batallas de Kraken? No mames, almirante, se supone que están jugando. Ay, ok. Ni modo, muchachos, al parecer de Kraken no vamos a saber más nada. Submarine Makers. Voy a entrar un poquito a al Discord de Lost. A ver si me invitan. A ver, ¿dónde está? Muchachos, disculpen. ¿Ya jugaron la ronda 9? ¿Cómo? Están en la 8. Vale, para la 9 me invitan, ¿vale? Pero es que a mí no... Ok. Menos mal que ustedes no están escuchando lo que está pasando en el Discord de Lost. Obviamente pude haber mostrado aquí lo que se dice en el Discord de Lost, pero no se supone que no debo hacerlo. Ellos están en la ronda 8, en la cual me tenía que haber invitado Krakens. Al parecer Krakens no juega más. Al parecer, no sé, no me han vuelto a invitar. Dice Guachín, Submarine Makers es el equipo de los, yo sé. Vamos en la 9 y ellos son casa, Guachín. Solo que en la 8, en la ronda 8, Krakens me tenía que invitar y no me invitaron. Y otra cosa, Guachín, ya también mandé solicitud a algunos de los jugadores, pero de todas maneras ellos son los que me tienen que invitar. Yo no puedo hacer las salas a invitarlos. Muchachos, nos resta esperar. Al menos sabemos que la gente de Lost, después de que termine la partida que están jugando, vamos a streamearlos. Ya salgo. Al parecer Krakens, pues, tiró la toalla, supongo. Don't worry, Matt. Aquí Matt me está diciendo que está muy desorganizado todo. Demasiado. Pero no pasa nada. No importa. F por Krakens, F por los Krakens, muchachos. Los llevaremos siempre en nuestro corazón. Por estar esperando,
Ya se me acabaron mis papas. Voy a tener que ir a comprar otra tonelada. Aprovechen para ir a comprar más papas. Dice Golden Guachín Rocoto. No son los organizadores, son los mismos jugadores que la están cagando al no ver el cronograma. No estar en el kinder para no leerlo, efectivamente. Lamentablemente, todo estaba bien organizado. Los streamers dejamos nuestras ID para que ellos nos mandaran solicitud con calma. ¿Quién de Krakens no me conoce? Por Dios. Pero muchachos, entramos al fin después de una década y media y tres días. Vamos a ver en la ronda 9 a Submarine Makers contra Monk Squad. Al fin entramos a batalla. Madre mía, ya hacía falta. Gracias a Dios, gracias al cielo. Muchachos, agradecido con el de arriba en el chat, por favor. Vale. Ahora sí, que se arme. Ahora sí se va a armar. Ahora sí vamos a ver a los dos pelear. Dice Rock, lamento decir Kairu. Pues nos está. Me está diciendo que dijo Matt. Pero esta noche no está muy organizada por los administradores de Rock. Mañana será mejor. Sí, efectivamente fue lo que leí. Sí, le sé al inglés. Dice Iván Gómez, Capi, cómprate unas papas picantes. No me da tiempo y lo único que tengo son unos chocolates que me regaló mi novia por el Día del Hombre. Tengo este y aquí tengo otro. Así. Y también me regaló un carrito de Hot Wheels. Y no me dio tiempo ir por papas. Dice José Herrera, ¿de qué me perdí? José, te hago un resumen. No pasó literalmente nada. Estuvimos esperando que Kraken nos invitara por muchas partidas. O sea, yo le pedí a los organizadores que por favor me dejaran transmitir las partidas de los latinos en la medida de lo posible. Lamentablemente, yo cubría la mayoría de partidas de Kraken, casi todas. Pero Kraken no me invitaba y resulta que al parecer ya botaron la toalla, supongo. Y también hicieron perder mucho tiempo a los organizadores, lamentablemente. Entonces el road se hizo un 8. O sea, eso desencadenó que todos los tiempos se corrieran. Y ni modo, muchachos. Lamentablemente por eso hemos perdido mucho tiempo. Son las 9:40. Vamos sobre el tiempo 40 minutos, 20 minutos. Lamentablemente no streameamos 4 partidas de Krakens. Pero pues, ¿qué quieren que les diga? Al parecer no les estaban perdiendo mucho y tal vez por eso se salieron, supongo. Debieron haberse quedado, debieron haberse mantenido. Esto se supone que estamos aquí para aprender. Y solo me resta pues organizarnos de nuevo. Ya vamos a la ronda 9, la cual es Submarine Makers contra Monk Squad. Submarine Makers es Lost. Ahora pues nos queda la flota Lost representando a los latinos, así que tenemos que darle porras, chale porras. Javi, casi una hora esperando, sí. Dice Luis Gamer, Tuller en Lost, por algo será. Yamamoto, aleluya, aleluya Yamamoto. Agradecidos seamos con el de arriba, pero no llegan. Dice Tullercraft, Vittorio Veneto. Forever. La próxima, duelo acorazado de tier 8. Este le sabe. Me salió adivino el Tuller. Entonces, tenemos que esperar unos segunditos a que Monk Squad llegue. José Herrera, leo en el chat que Kraken renunció. Sí, parece. Parece que Kraken renunció. Y debido a eso, pues, fue una cadena de acontecimientos que hicieron que el road se alargara. F por Kakashi. Tenían muchos ánimos los muchachos desde que le declararon la guerra a Lost y todo eso. Pues se veía que la flota Kraken tenía como muchos ánimos.
Espero que esto no sea contraproducente. Dice Brandy, Road es para jugadores que se lo toman en serio, no para aficionados. Esos son los que nunca aparecen a la mera hora. Dice, el equipo League My Torps se retiró. Vale, vamos a escribirle aquí a esta gente. Ah, chingada madre. Muchachos, aquí me está diciendo Guachín, el equipo League My Torps se retiró, así que nadie jugará esas rondas, solo esperan a la siguiente. Otro equipo que se retira, no es la primera vez que pasa, lamentablemente. Vamos a ver qué sigue, la ronda 10, Submarine Makers versus Wraith of Shoulders, vamos a decirle en la 10. No mamen. Y estos lanzan la partida. Ok, qué grandes. Dice José Herrera, ¿cómo va la tabla? Muy enredada. Muy enredada. Zeus Naf, buena Zeus. ¿Cómo estás? Ok. Vimos un poquito de acción. Contra Raje. Sí, al parecer sí. Vamos a ver este de quién es. Stratos Killer de Rage. Sí, muchachos. Al fin vamos a ver. Vamos a ver emoción al fin. Al fin vamos a ver a los contra el equipo de Rage. Y ojo que es el equipo en el que está Golden Guachín. Muchachos, esto pagó la entrada. Vamos a... Se juega en Isla de Hielo. Dice José Herrera, tengo equipo, ¿puedo entrar en reemplazo a los que se salieron? Neo Rider, ronda 9. ¡Ay, este Neo Rider no lee! Vamos a esperar a ver si razonan un poco. Si vieran el Discord de los cómo está. Voy a entrar un poquito al Discord de ellos para decirles qué pasa, qué acontece. Muchachos.
Muchachos, el equipo contra el que ustedes jugaban se retiró en la ronda 9. Tienen que jugar contra, ya la ronda 10, contra Rage. Yo la tengo aquí. Yo tengo aquí la ronda 9, Ojo de Tifón, Submarine Makers contra Monk Squad. No, Monk Squad se retiró. Estos que están acá son los de Rage. Vale. Mamadísimo. Pero entonces... Muchachos, se fue Lost. Estoy triste. Ganen mejor, que le estamos echando porras. Y el juego nos traiciona. Joder, esto es cine. Esto es cine, muchachos. Ay, ay, ay. Bien, muchachos. Muchachos, vamos. En la ronda de los contra AU. Ojo, Chris Kuhn de LATAM. Vamos a pasar a la vista aérea directamente porque perdimos tiempo. Vemos que el equipo de los empieza a abrir con Dalian en su Stuka, Neo Rider en su Duncan hacia A, mientras que el Siegfried de Jack Sparrow se va a la derecha y el Lepanto del Loco del Veneto va hacia la derecha o izquierda. Y tenemos a los otros tres barcos que van dirigiéndose hacia C, mientras que el equipo del equipo enemigo, valga la redundancia, el equipo de AU, avanzan hacia D. Ojo que tienen a un Duncan y un Plymouth abriéndose bastante hacia D, muy muy curioso. El Rochester va a, más o menos hacia esta montaña para usarla de cobertura. Mientras que el Duncan de Ducey Coat y el Saint Louis de Stratos Killer avanzan abriéndose bastante hacia A. Vamos a ver qué pasa. Tengan en cuenta que el equipo de Lost es un equipo bastante fuerte. Este equipo de AU también al parecer está haciendo las cosas muy bien. Vamos a ver cómo nos va. Yo creo que el primer encuentro va a ser entre Stuka y los que están avanzando por este lado. Tenemos al Yugumo de Chris Kuhn avanzando, saliendo de B después de capturarla. Ya casi empiezan los disparos. Vamos, que quiero ver. Al parecer ya vieron a Stuka. Empieza a girar. Empiezan a repartirse los golpes. El Saint Louis de Stratos Killer empieza a recibir daño por parte de los dos barcos de los. El Duncan de New Rider y el Dalian de Stuka, el cual torpedea. Y tenemos que el Yugumo de Chris Kuhn también está torpedeando hacia A. Y el Saint Louis de Stratos Killer acaba de perder un cuarto de vida. Vamos a ver. Stuka está recibiendo también un... Está recibiendo algo de daño, para ser francos. Y ojo que Neo Rider se va a comer los torpedos del Yugumo y le acaban de quitar más de media vida al pobre Neo Rider. Y lo empiezan a priorizar. Tenemos a el Duncan de Ducey Coat atacando a Neo Rider, el cual se acaba de comer una muy buena. Y ojo que Paltry Wolf, vamos a ver dónde está Paltry. Paltry Wolf le acaban de quitar mucha vida. Lo tenemos luchando contra el Duncan y el Plymouth. Y miren este Duncan y este Plymouth como están avanzando. El Duncan utilizando esa pequeña montañita para aguantar. Y lamentablemente Paltry está dándole costado al Rochester. Y esto está finiquitado para el pobre Paltry Wolf, el cual lo van a comer en esta. F en el chat porque se nos acaba de morir el lobito loco de los cruceros americanos. Empiezan a atacar aquí al Duncan y lamentablemente aparte cubierta no le queda más remedio que empezar a alejarse. Y Depredador está haciendo lo que puede por mantener la posición. Mientras que el equipo de los en la zona izquierda está avanzando porque saben que tienen que meter toda la presión que puedan si quieren ganar esta partida.
Por aquí vemos a la gente y los atacando. El Saint Louis se choca contra el Duncan. Lo cual le puede salir contraproducente. Depredador empieza a perder vida. El Saint Louis de Stratos Killer es el que más está tocado del equipo de AU. Y el Duncan empieza a defenderlo atacando al Lepanto de Tullercraft. Mientras avanzan contra el Yugumo de Chris Kung. El cual empieza a retroceder al parecer para torpedear. Vamos a ver cómo vamos por acá. El equipo de AU está avanzando con toda después de que cayó Paltry Wall. No les queda más remedio que avanzar. Y lamentablemente Depredador yo creo que no le va a alcanzar su movilidad para alejarse. Mientras que Parte Cubiertas hace lo posible por defenderlo. Tenemos que el equipo de Lost por parte del Siegfried de Jack Sparrow empieza a capturar B. Y se abalanzan sobre el Yugumo. Vemos a los dos equipos avanzando con su punta de lanza por ambos flancos. Aquí esto se trata del equipo que mejor aguante. Pero lamentablemente por parte de Lost solo tenemos dos defensores. A diferencia del equipo de AU en el que tenemos tres defensores aguantando la arremetida de Lost. El Duncan de Dutzignow va a caer y el Saint Louis también está recibiendo mucho daño. Aquí muchachos de Lost deberían priorizar a uno solo. Veo que están atacando a los dos por igual. A ver qué pasa por aquí. Vemos al Yugumo que está usando esa montaña. Ojo que el Lepanto de Tuller está como esperando que salga. Mientras lo atacan por acá el Duncan y el Saint Louis. A ver qué pasa por acá. El Rochester de Hibiki y el ZF6 de Marksman empieza a mostrarse un poco contra el Siegfried de Jasparro. Y ya le empiezan a atacar el costado. Y esto va a ser muy muy malo para Lost. Tenemos al Lepanto de Tullercraft avanzando contra el Yugumo. Vamos a ver qué pasa. El Yugumo usa el humo. Tullercraft está tanteando con las secundarias para ver si lo puede golpear. El Yugumo está recargando sus torpedos al parecer. Ahí está. Se va a mostrar. Vamos a ver si lo logra deletear. Ahí está, pero lamentablemente el Yugumo logra torpedear a Tullercraft y le quita mucha vida. Y mientras tanto el Duncan le hace un muy buen golpe y Tullercraft no va a aguantar mucho más. Muy bien por parte de Tullercraft, pero debió atacar un segundo antes, literal. Y ojo que Jack Sparrow está a punto de morir. Tuvo que mostrarse, lo sacaron de su cobertura y a base de fuego cruzado se acaban a llevar al Siegfried de Jack Sparrow. F por él. Vemos que Tullercraft acaba de caer, ya se está desmoronando el equipo de Lost, pero ojo que acaba de caer el Duncan de AU. Vamos a ver cómo se sigue desempeñando la partida. Lost tiene 4 barcos, mientras que AU tiene 5. A ver, vemos al Rochester y al ZF6 de Marsmag avanzando hacia B. Mientras que el Rochester empieza a recibir fuego por parte del Donskoy de Parte Cubiertas, que sigue vivo. Parte Cubiertas se muestra. Parte Cubiertas dice: estoy aquí, no se olviden de mí. Empieza a atacar el costado del Rochester, pero al parecer ya se alejó mucho. Y Neo Rider avanzó de más y se va a comer los torpedos del ZF. Ahí está, lamentablemente el Duncan empieza a retroceder, pero avanzó de más. El Rochester tiene la vida, tiene la recarga y tiene cómo mandar a Neo Rider al fondo del mar. Ahí está. Neo Rider cae, solo quedan 3 jugadores de Lost. Tenemos por aquí arriba a Stuka haciendo lo que puede contra los 2 barcos de AU que aguantaron como no está escrito. Aguantaron muy muy bien la arremetida de Lost por la parte de A. Y gracias a ello y a la caída de Paltry Wolf, la caída prematura de Paltry Wolf, esta partida desde el principio se vio que la iba a ganar AU. Vemos a Stuka intentando aguantar. Ahí sigue atacando, se va a mostrar el Dalian. Se pone un poco de frente mientras sigue intercambiando disparos. Vamos a ver por acá. El Donskoy de Parte Cubiertas. Dalian de Stuka cae y lamentablemente se nos acaba de morir. Ahí está la partida de Lost contra AU. Lamentablemente fue contraproducente para ellos. F por ellos, bien por AU. Ahora sí vamos a la 10ª ronda, que es de, sigue siendo de Lost. Ahí está. Se salieron. No sé por qué se salieron cuando se debieron haber quedado acá. Ok, vamos a salir también. Vamos a la ronda 10. Submarine Makers contra Rage of Shoulders. Ahora sí va Lost contra el equipo de Guachín. Vamos a ver mientras tanto ustedes qué opinan. ¿Qué opinan de la partida? ¿Cómo les pareció? Dice Stoner, me retiro. Me están solicitando en la cocina. Samuel, inviten a Pick By.
No sean cacas con el Pick Buy. Es que está difícil. O sea, habemos tres streamers y ya estaba organizado para que ningún streamer se quedara sin partidas. Pero entonces, como algunos equipos ya se salieron, ni modo. Qué año malo, sí, Eduardo. F, dice José. Zeus Naf dice: ¿qué crees acerca de la línea de cruceros ligeros de la línea americana? Que es una línea que todo el mundo debería tener, más que nada porque es un muy buen un soporte competitivo para escaramuzas. Y el Worcester es un muy buen barco. Ahí está, me invitan. Ok, aceptar. Así es que me gusta. Vamos a movernos para acá, a ponernos listos en nuestro trono para lograr streamear la siguiente partida. Vamos a tener la partida de Submarine Makers Lost contra Rage of Shoulders, el equipo de Golden Guachín. Vamos a ver, tengo muchas ganas de ver esa partida. Dice Alexander Puma: antes existía el honor en batalla y te presentabas a todas, así estés perdiendo, ya que la XP ganada no se obtiene en ningún otro lado. Hinche jugadores de cartón. Así es, Alexander. Aunque estén perdiendo, deben mantenerse. Esto es un. Se supone que este es un torneo serio. No pueden decir, ok, no nos gustó, lo abandonamos. Ya hay un cronograma prefijado, entonces es contraproducente para todos los demás equipos, para el torneo en sí. Entonces, sí, es lamentable. En una ocasión Armada jugó. Yo recuerdo que en una ocasión jugamos y perdimos todo. Pero aún así lo jugamos. Aún así jugamos todas las partidas. Porque sí. Porque yo lo. Ya en las últimas estábamos. Era en el Discord hablando cosas random mientras nos mataban. Porque ya nos habíamos dado cuenta que no íbamos a ganar. Pero cumplimos. Entonces, pues es lamentable aquí por parte de Krakens que hubieran hecho eso de irse a mitad de torneo literal. No lo estaban haciendo mal, simplemente los equipos enemigos eran superiores. Pero bueno, ni modo, muchachos, es lo que pasa. Me fui por mis papitas picantes, dice Iván Gómez. ¿De qué me perdí, Capi? Iván, te acabas de perder una partida en la que Lost cayó frente a la flota AU. Dice Claudio Salas, recién nos pudimos desocupar y pasa esto. Vaya suerte. Demasiado para el juego. Ah, de cuando se me guindó. Sí, épico, épico. Siempre sale algo para mantener esto vivo. Demasiado poder en la partida. Sí, me crasharon el computador. Demasiado momento LATAM. No, es que el juego tiene conflictos. Es que de hecho mi humilde computadora es muy poderosa. En cuanto a rendimiento, es un computador muy poderoso. Me corre World Warship PC con la gráfica en ultra, literal. Pero World Warship Blitz tiene muchos problemas con los emuladores. Dice José Herrera: Kraken es mañana. ¡Ey! Pero las risas no faltaron. Kraken es mañana. ¿A qué flota le declaramos la guerra hoy? Muchachos, esto. No tengo nada contra ustedes, es simplemente diciendo huevadas. Ya me conocen. A veces hablo sin pensar. Entonces, muchachos, ya vemos a Golden Guachín con el Iowa negro que se está presentando ahí en el horizonte, en el ocaso. Porque ya me duele la garganta. Y ya son las 10 y ya esto ya se debió haber acabado. Pero, muchachos, después de esta solo tenemos una partida más. No, de hecho, yo creo que esta viene siendo la última partida. Porque League My Torps es el equipo que se retiró, si no me equivoco. League My Torps se retiró. Entonces, en la ronda 11, que jugaban Muting Isa Brewing versus League My Torps, no se juega. Entonces, tendríamos que esperar un poquito a ver si se quedó algún equipo rezagado o algo. Voy a pasarme un poquito por el Discord del torneo. A ver qué pasa. A ver qué han dicho por acá. Chat general. Fue hace rato. Estaban invitando a Triple G. Están hablando de lo mucho que se tardaron.
Dice Guachín, mi equipo está terminando su batalla, ¿vale, muchachos? Mientras tanto, los que no tienen papitas, vayan y compran papitas. Y como dijo mi buen amigo Iván Gómez, que sean picantes, porque lo que se viene va a estar muy chido. Dice Claudio Salas, hoy justamente a la gente le tuvo que dar antojo de pizzas. Soy ese. Dice Guachín que es debido al retraso de los equipos previos. Pues sí, obvio. No importa, muchachos. Ya esperamos lo más, esperemos lo menos. Ahí está. Se están empezando a mostrar. Acaba de llegar Bellman, el amiguito de Guachín, con su Schroeder. De hecho, este equipo al parecer iba a meter tres Schroeder, pero se los... a última hora... descolocaron una regla que no podían llevar más de uno o más de dos, si no me equivoco. Porque al parecer este equipo iba a llevar tres Admiral Schroeder. Por algo su nombre. Entonces, pues sí. Ok. Dice Edward Saavedra, equipos nerfeados por el bien de la trama, efectivamente. Si no, esto hubiera sido épico. Esta es la 10, Isla de Hielo, sí, ahí está. Perfecto, ya están listos los equipos, están haciendo los últimos preparativos. Normalmente en este tipo de torneos el equipo que es visitante tienen que ponerse sus barcos y darle listo, y cuando el equipo visitante ya le da listo todo el equipo, ahí sí el equipo casa tiene la opción de cambiar algún barco si quieren antes de darle listo, para que por si no se sabían esa regla. Vemos que Neo Rider sigue en su Duncan, Paltry Wolf en su Anchorage. Vamos Paltry, no te mueras como en la pasada, por Dios. Stuka en su Dalian. Parte cubiertas en su Doskoi, Jack Sparrow en su Siegfried, no sé, no me encanta el Siegfried para esto. Tullercraft en su Lepanto. Ahí está, muchachos. Vamos a afinar la garganta porque... Y pónganle preservativo porque se viene. Tenemos al equipo de Golden Guachín en Rage contra el equipo de Lost en esta épica batalla irrepetible, inigualable. Vamos a ver qué tal va. Vamos a pasar a la vista desde el helicóptero. Ahí está. Entonces, muchachos, tenemos aquí la partida donde vemos a la dupla de los. Y por aquí está la gente de Rage. Vamos a empezar subiendo. Tenemos al Tulsa de Matt abriéndose hacia C. El Plymouth de Alistair yendo como entre B y C. Al parecer va a jugar un poco usando esta montaña. Mientras que el ZF6, un muy buen destructor que me encanta jugar en aleatorias, de Blue Gaming, avanza hacia B. El Sun Yat-sen, ojo que llevan un Sun Yat-sen, pinche Golden Guachín. El Sun Yat-sen de Golden Guachín se avanza hacia C. Es raro no haber visto más Sun Yat-sen, ya que es un barco muy muy roto para esto. El Yulan de Steve avanza hacia A. Ojo que Steve es uno de los mejores jugadores de destructor inglés. Mientras que el Duncan de Soulfire 73 avanza hacia A con él. Y el Admiral Schroeder de Bellman se abre para flanquear. Tenemos al Dalian de Stuka que empieza a torpedear en A, pero no se atreve a avanzar más. Recuerden que el Dalian es un destructor, un crucero muy muy ligero. Mientras tanto, el Benham de Depredador se encuentra con el ZF6, el cual es un destructor caza destructores muy muy fuerte. Ojo que Benham de Depredador se acaba de vender literal, muy mala partida. Recuerden que Rice es épico para borrar destructores y el ZF6 con su recarga rápida se lo come. Esto es lo que me encanta ver, que un barco no dure menos de 2 minutos. Muy buena partida al ZF6, si ustedes son destructores no se le acerquen, esa cosa tiene recarga rápida 3 y es alemán. Y vemos que los inicia perdiendo, empiezan a atacar aquí a Tullercraft por parte del Plymouth de Alistair. Mientras tanto en A tenemos que Rage logra capturar, y Steve al ver que no tiene mucho qué hacer arriba empieza a moverse usando las montañas hacia B, que también la tienen capturada. Y Siegfried
de Jack Sparrow intenta hacer lo que puede, pero lamentablemente es muy difícil. Stuka tiene media vida, está moviéndose. Lamentablemente el equipo de Reyes está muy muy fuerte. Ninguno de sus barcos ha perdido ni siquiera un cuarto de vida. Mientras vemos que Stuka acaba de perder más de la mitad de sus puntos de vida. El Admiral Rodder, al ver que ya le hizo suficiente, empieza a moverse un poco para atacar el Siegfried, que está haciendo lo que puede en solitario junto a Stuka. Y Patrick Wolf se nos acaba de morir, gente. Y tenemos que Parte Cubierta se empieza a avanzar hacia C. No sé por qué, al parecer ya se dio cuenta que no tienen mucho que hacer. Parte Cubierta se está avanzando. Esta partida ya está finiquitada. El Duncan de No Rider y el Lepanto no se debieron mantener así tan juntos. Debieron apoyar más a sus cruceros. Y aquí el Tulsa de Matt está haciendo lo que le da la gana con el costado del Dmitry Donskoy. Recuerden que estos cruceros americanos son muy muy buenos contra cruceros. Tenemos que Stuka tiene muy poca vida por aquí arriba. Stuka ya está alejándose como puede. Intenta desesperadamente hacer que ese Rodder deje de atacarlo. Y Jack Sparrow sale y empieza a atacar con todo al Rodder de Bellman. Pero recuerden que el Rodder es superior en cuanto a secundarias. Tenemos que Parte Cubierta se acaba de caer. Y miren qué bonito cerco le están haciendo los de Rage a estos dos acorazados de los. Nada que hacer, le hicieron un cerco épico. Una muy buena partida por parte de Rage. Neo Rider va a caer. Después muy seguramente va a seguir Tulercraft. No tienen absolutamente nada que hacer. Miren cómo están rodeados. Qué magnífica movida por parte de Rage. Ahora va el Lepanto de Tulercraft, el cual va a morir. El Siegfried acaba de morir a manos del mejor crucero a secundarias alemán que existe. Y ya solo resta Stuka como último jugador. Una partida en la que fue muy superior Rage. Lamentablemente la pérdida de Predador fue crucial, más que crucial al principio. Como pudimos ver en las dos partidas en las que Rey se mostró, aunque fueron equipos diferentes, en las dos partidas al principio quemaron al menos un destructor. Épico cuanto menos, simplemente tienen la corona de mejor flota del servidor, nada más que decir, son muy buenos jugadores todos y hacen muy 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 bien su chamba. Muchachos, cuéntenme qué les pareció, vamos a ver qué cómo le va a Stuka. Aquí está. El Dalian es de papel. Obviamente no va a aguantar mucho. Torpedea al Schroeder. Pero al menos podemos ver que sigue luchando. No se va. No se regala. Sigue luchando. Esto es lo que hay que hacer. Hay que seguir luchando. Hay que seguir haciendo lo posible. Pese a que el Dalian es de papel. Sigue torpedeando. Sigue cañoneando. Sigue moviéndose. Aunque ya pues la partida obviamente 7 a 1, nada que hacer. Obviamente se la llevó Rage. Pero bueno. Un juego muy... Bueno, no sé cómo describirlo, el juego de Lost. Lamentable. A ver, ¿qué dicen ustedes por acá? Águila. El jugador Alistair de Rage es de los mejores cruceros del juego. Efectivamente. Es que... Si hay algún jugador que sea... el mejor en algo, está en Rage. Si existe el mejor jugador de esto, está en Rage. Si existe el mejor jugador de tal cosa, está en Rage. Nada más que acotar, en esa flota están los mejores jugadores del servidor. Rocoto, no me gustan los buques de Lost. A mí tampoco, habían algunos que no me acabaron de gustar. Más que nada el alemán, el crucero pesado alemán. Los cruceros son fundamentales. ¡Hala! Se fue en nada. Sí, efectivo. Fue muy épico cómo se fue. Alexander Puma. Me voy a matar, bots. Que tengan buenas noches. Atentamente, Gold Roger. ¡Ah, perro, el Gold Roger! Literal, un rapidín. Efectivamente, Samuel. Efectivamente, Brandy. Me encanta cómo se ve ahora la salida de los torpedos. Sí, se ve muy bien. O sea, todo tiene como más brillo. Azul, literalmente arrasaron con ellos. Literal. José, ¿Rage ganó todas sus partidas con victoria abrumadora? No sé, esta fue la única partida que yo streameé de Rage. De este equipo de Rage. Yo streameé dos. En una, que jugaron contra Krakens, fue brutal. No dejaron que Krakens hiciera casi nada. Y también le quemaron un destructor al principio. Los dos destructores al principio.
Y volvió y pasó ahora contra Lost, pero por parte del otro equipo de Rage. Dice Mario Alexander Castillo, creo que en Acorazados se me hizo raro que no usaran el Montana. ¿Por qué no usaron un Acorazado tan bueno? Mario, este torneo se está jugando en Tier 9 y el Montana es de Tier 10. Vamos a ver qué pasa. Vamos a esperar unos minutos a ver si falta algo. Vamos a escribirles por acá. Escribirles por acá si falta algo por jugarse. Fue brutal. ¿Cómo acabaron con los pobres de Lost? Dice Mario Alexander, ah, pues sí. Y el Iowa, pudiendo usarlo. Ahí sí creo que hay mejores opciones que el Iowa. El Soyuz es mejor que el Iowa. Para esto se me hace mejor el Soyuz. El Duncan es obviamente crucial. Aún así el Iowa se usó, efectivamente, así como dice José. El Iowa sí apareció, incluso el Iowa negro, creo. Pero más que nada tenía predominancia el Duncan. En cuanto a acorazado de línea. Vale, vamos a esperar un poquito. A ver si me responden por acá. Dice José Herrera, ya me imagino el Discord de Lost. Ahora, yo entraba entre partidas. Y era una cosa en la que tú no te quieres meter. F. Lamentable, lamentable. Vamos a ver qué están diciendo por acá. Pues nada, muchachos, sigan conversando mientras tanto. Pregunten, qué sé yo. Claudio Salas, ¿qué tal va todo en la pizzería? Ahí ustedes me comentan. José Herrera, pregunta. ¿Quién decide el tier del road? El tier del road se va salteando, por así decirlo. Ah, mira, me están invitando. The Rage, Chesky Kila. ¿Aceptar? Ok, vamos a streamear. Vamos a streamear esta en Okinawa. No sé qué partida será. Pero es el otro equipo de Rage. El del Z44. Ese es el otro equipo de Rage. Ojo acá. Muchachos, paren todo. Paren todo. Inicia la partida de redención de Lost. Vamos a ver si logran mantenerle el ritmo al otro equipo de Rage. Al equipo secundario de Rage. Vamos a ver. Bien, muchachos, iniciamos poniéndonos en la vista del helicóptero mientras que vemos el equipo de los justo con los mismos barcos. Jack Sparrow en su Siegfried, Dimitri Doskoy de parte cubiertas, Duncan de Neon Rider. Vemos el Lepanto de Tullercraft abriéndose hacia C, mientras que Dalian, el Stuka. Stuka con su Dalian sigue a Paltry Wolf en su Anchorage hacia la derecha y el Benjam de Depredador, el cual al parecer se va a redimir de la aparatosa partida pasada, avanza directamente hacia C y vemos que el equipo de Rage está haciendo lo propio, mientras que el Playmouth de Rafi se abre hacia C, hacia la izquierda desde su perspectiva, torpedeándose. El Crossdown lo sigue y el Missouri de Gassi avanza un poquito usando esta cobertura, muy buena movida ahí avanzando hacia B. El Duncan de XX Talk avanza detrás del Tulsa de Drunk OK.
Oki, ok, Drunk Oki, y el Z44 de Arsonis. Ok, ya leí los nombres, ahora sí vamos a centrarnos en lo que es la batalla. El Siegfried empieza a recibir. Ya sabía yo que el Siegfried iba a comer mucho daño. Le quitan una torreta. El Siegfried no es un crucero para esto, muchachos. Y Gassi le mete una muy buena al Siegfried. El Siegfried tiene que empezar a retroceder. El Z-44 de Arsonis empieza a avanzar. Y muchos barcos atacan al pobre Jack Sparrow. Está recibiendo ataque del Duncan, del Tulsa, del Missouri, del Z-44. Lo bueno es que logró resistir. Y ojo que Stuka se acaba de comer una muy buena. Acaba de perder media vida Stuka por acá. Al parecer el Crossdown le acaba de meter una muy buena ronda. Y no le queda más remedio que alejarse. Tienen C capturada, así que tiene que alejarse. Siguen atacando Stuka, muy buena ahí. Un Crossdown es un muy muy buen barco para atacar un Dalian. El Lepanto de Tulecraft avanza para que empiecen a atacarlo a él para repartir el daño. Mientras que vemos que los barcos de Rage están relativamente enteros todos. El Duncan de Talking es el que más vida ha perdido. Por aquí está. Acaban de golpearlo, se pone un poquito de frente, mantiene la distancia y como pueden ver en el minimapa, mientras que el equipo de Lost se mantiene cerca de las áreas, el equipo de Rage se mantiene un poquito más lejos sus barcos. Vamos a ver cómo siguen las cosas en C, donde Lost tiene la mayoría. En A, Lost ya perdió literalmente, sus barcos se están alejando y van a meter toda la presión que puedan en C. Vemos duelo de destructores, ojo con Depredador aquí luchando con el Z-44. El Z-44 es un destructor alemán que puede derretir destructores a base de cañones. Ahí está. Mientras tanto vemos balas pasar aquí directamente hacia parte cubiertas, el cual está recibiendo mucho daño. El Z-44 de Arsonis se va. Ojo, muy buena ahí por parte de Neo Rider llevándose a el Z-44 y le dejan vía libre a Benham de Depredador para que capture y para que logre acosar a estos dos acorazados que los tiene servidos en bandeja de plata. Mientras tanto, el Lepanto de Tulecraft sigue avanzando y el Dalian de Stuka se está mostrando. Y ojo que recibe una muy buena por parte aquí del Missouri de Gassi. No le queda más remedio que usar su humo y entrar en un modo más torpedero al parecer. Y vemos a parte cubierta a Patrick Wolf en su Anchorage atacando al Crossdown. La tiene muy difícil porque el Crossdown recuerden que golpea muy bien a los cruceros. Mientras tanto vamos a ver cómo están las cosas en B. Aquí está avanzando el Dimitri Donskoy de Monster y el Tulsa de Drunk Oki, el cual recibió bastante daño. Utiliza su humo y empiezan a atacar a el Siegfried de Jack Sparrow. Al parecer le van a hacer focus. Que no nos parezca raro que salga un acorazado y le dispare a el pobre Siegfried. El Anchorage de Patrick Wolf también recibe bastante daño. Vamos por acá. El Lepanto de Tulecraft también pierde vida. Al parecer los jugadores de Lost, aunque han recibido bastante daño, siguen teniendo más barcos. Vemos que Stuka se muestra para torpedear. El Benham de Depredador. Ojo, ojo, ojo acá que lo empiezan a atacar. El Plymouth está atacando al Benham. Tiene que empezar a girar para alejarse. Vemos torpedos por acá. En esta partida Siegfried ha hecho una muy buena chamba tanqueando con su Siegfried, Jack Sparrow, pero al parecer ya lo van a eliminar. El Tulsa de Drunk Oki lo sigue atacando y están muy muy igualados en cuanto a vida. Ojo con este Tulsa, muy seguramente con la ayuda de parte cubiertas logren hundirlo. Vamos a ver cómo va, aquí está, le pusieron una montaña que precisamente no estaba ahí. Ojo, ojo. Vemos que Rage pierde dos barcos mientras que Lost sigue con sus 7 jugadores. Al parecer ahora las tornas giran hacia Lost. Vemos que empiezan a atacar al Donskoy de Monster, el cual avanzó de más creyendo que su equipo llevaba la ventaja. Y ahora no le resta sino retroceder, pero lamentablemente se mostró de más. Muy buena partida. El Siegfried de Jack Sparrow hizo una muy buena partida pese a llevar a un Siegfried literal. Y vemos cómo deshacen poco a poco el Dimitri Donskoy. Muchachos, muchachos, esta partida épica en la que estamos viendo a Lost ganar literalmente. Muchachos, escriban en el chat algo. Por Dios, Lost se merece que la comunidad latina celebre este logro con ellos. Miren cómo le llegan balas a este Duncan. No le queda más remedio que correr literal. Le están atacando por muchas partes al pobre Duncan. Se aleja, el Missouri de Gassi tiene poca vida, avanza un poco, pero lo siguen atacando. Muy buena ahí por parte del Duncan de Neo Rider, el cual está avanzando, lanzando sus torpedos nucleares, a ver si golpea algo. Se logra acercarle, le dan mucho daño, pero él no se rinde. Neo Rider sabe que llevan la ventaja, sabe que ya les restan nada más 3 barcos por hundir. Muy buena aquí, priorizando a los barcos de la parte superior, los dejaron avanzar, dejaron que se confiaran.
y los agarraron uno por uno y los deshacieron. Muy buena por parte de los muchachos. Los se merece lo mejor por parte de la comunidad latina. Está haciendo una muy buena partida. Miren el Benhan aquí haciendo lo propio contra el Duncan. Muy buena depredador redimiéndose por su aparatosa partida pasada. Y solo quedan un Crossland y un Plymouth, el cual está buscando a Paltry Wolf. Ojo que el Plymouth está buscando a Paltry. No quieren irse sin una kill. Al parecer Paltry lo está esperando. No, está avanzando también. Vamos a ver por acá. Vamos a ver por acá, mientras el Crossdan está haciendo lo que puede, pero el fuego cruzado es intenso, el fuego cruzado lo va a deletear muy rápido. Ahí está, vienen las rondas de todos los barcos y ya no queda mucho por hacer por parte del Crossdan. Y aquí Tullercraft se muestra para defender a Paltry Wolf. Tenemos un jugador de Kraken, ojo, un jugador de Kraken que está haciendo lo propio también por su flota. Y vemos que el Plymouth no le queda más opción que retirarse y muchachos... Al fin, un equipo latino se lleva una partida en esta noche del Ruler of the Waves. Muchachos, agradecido con el de arriba. Muy, muy buena ahí por parte de Submarine Makers. O sea, los y el loco del Veneto de Krakens. Que acaban de hacerse una partida magistral. Muchachos, aplausos. Aplausos en el chat. Muy, muy buena por parte de los. Se mamaron. Efectivamente, GG, dice José, muy buena, dice José Herrera, los orgullo de estar en esa flota, efectivamente, Yamamoto, vamos los que se están luciendo, efectivamente, muy buena partida. Vamos a escribirle por acá, buena, GG. Muy buena partida ahí, muchachos. Vale, vamos a esperar a ver si nos falta algo por hacer. Si no, esa es una gran, gran partida para despedir el stream. Esperemos que sí. Esperen, no se vayan. Esperemos un momento a ver si falta alguna más. Dice José, ojo con los, se están revelando. No, es que los juega bien. Lo que pasa es que en este torneo, como ustedes se han dado cuenta, un simple error puede costar la partida. Un simple error puede costar todo por lo que han trabajado. En una partida de Depredador se murió y literalmente eso fue una reacción en cadena para su equipo. Y como pudieron ver en esta otra, lograron hacer una muy muy buena partida regalando el área de arriba para que el equipo de Rey se confiara y avanzara sobre B con todo. Y esto les permitió agarrarlos uno por uno e irlos deshaciendo. 10 de 10, efectivamente, Hedias. Efectivamente, 10 de 10, una muy buena partida por parte de los. Aquí Guachín me está comentando que al parecer sí me faltan partidas. Dice que hay un stream combinado con Pick Byte después de la ronda 13 y a mí ya me duele la garganta. Vamos a tomar agüita, muchachos. Vale, al parecer al final tengo que hacer un stream junto a Pick Byte. En la última partida que se vaya a grabar. Así que pues nada. Voy a pasarme un poquito por el canal de Pick Byte. A ver qué están haciendo ahí. Vale. Pick Byte está... ¿con aviones? Pick Byte está hueveando. Está hueveando. Están literalmente en una sala. Haciendo cualquier cosa. Vale. Me salgo. Yo podría hacer eso. Pero no quiero estar en partida porque recuerden que los gringos pues no me pueden avisar. Ellos directamente me invitan. Entonces tengo que esperar acá. Dice José Herrera. Uf, mañana será una masacre. Mañana va a estar épico. ¿Y sabes por qué también, José? Porque mañana los equipos que van a estar no se van a ir corriendo como lo hicieron Krakens y como lo hizo Ligmytorps. Fueron los dos equipos que abandonaron el Ruler of the Waves en esta ocasión. Dice Javi, ¿stream combinado? Sí, al parecer los dos vamos a streamear la misma partida. No sé por qué. Dice Mario Alexander Castillo Calderón. Lo que hizo que los ganara es centrarse por sección. Hicieron como un abanico y fueron muy agresivos al atacar. Eso les ayudó mucho. O sea, los en esa partida, como pudimos ver, ellos... se abrieron, sí, para cubrir la mayor parte del mapa. Llamaron la atención en A,
La regalaron de manera que dejaron como un crucero ahí arriba. Y cuando Reis se metió en A y empezaron a avanzar, empezaron a atacarlos. Más que nada, mis respetos a Stuka, Patrick Wolf y el loco del Veneto que estaban abajo, que lograron aguantar mientras ocurrió todo eso. Yamamoto, War of Airplanes. Sí, están jugando con muchos portaaviones. Se llama Metal Storms. Es un juegazo. Ni idea de cuál sea ese. Ok, vamos a esperar un poquito más. Vamos a entrar por aquí al Discord del torneo. Alistair de Rage está invitando a Kakashi de Krakens, pero se supone que Krakens ya salió. A ver, quiero ver. Parte cubiertas. Kraken, Almirante Nimitz. Sí, al parecer Krakens abandonó. No hay nadie conectado de ese equipo. Pues de los que yo tengo agregados, al parecer. No están. Vamos a salir de acá. Por aquí están hablando algo acerca de Kraken. Voy a usar aquí el traductor para ver qué están diciendo. Perdón por el horario. Todavía necesito luchar contra Kraken, dice Alistair de Rage. Dice, perdón, capitán, es Kakashi. El equipo se descompletó y no alcancé a tener el suplente. Muy buena hora de avisar. Kraken. Kakashi acaba hasta ahora de avisar. Después de que se formó todo ese... Me dice Guachín que las rondas 12 y 13 son los juegos de retraso. Sí, o sea, son los juegos que se retrasaron. Pues sí, me restas... Vale, ahí me invitan a ver quiénes son. Golden Guachín, ok. Rage versus Kraken. Pero Kraken no está, Guachín. Guachín, Kraken acaba de escribir en el Discord que ya no van a jugar más. No sé si habían estado jugando, si lo habían estado haciendo, ni idea. Creo que no. Están invitando de nuevo al equipo de Lost. ¿Qué está pasando acá? Dice José Herrera, ¿tú como Pres no puedes participar con tu propia cuenta? Sí puedo participar con mi cuenta personal, pero de hecho quería jugar el próximo Road con un equipo de Armada que ya estamos organizando, pero no puedo porque pues yo voy a estar acá transmitiendo. Ya de ahora en adelante me toca transmitir los Road, entonces no puedo participar en ellos. Al parecer van a jugar Rage contra Lost de nuevo. Me dice que invite a Kakashi, pero Kakashi no está. Guachín, equipo equivocado.
Muchachos, como pueden ver, todo está muy desorganizado. Dice Mario Alexander Castillo, para este tipo de eventos, ¿qué es mejor, un Riga o un Búfalo? El Búfalo es tier 10, Mario. Bueno, si vienes de PC, allá el Búfalo es tier 9, acá no. Acá el Búfalo es premium de tier 10. Vamos a ver qué sigue, qué partida sigue. Dice Luis, Guachín, ni modo. Sí, ni modo, al parecer, voy a esperar un poquito más. Voy a preguntar por acá, ¿qué pasó? Ya se me fue un chingo de gente, solo me quedan 21. Vamos a preguntar. Muchachos, créanme que mañana y pasado mañana sí va a haber más emoción. Lamentable lo que sucedió hoy. Que se perdió mucho tiempo, muchas partidas no se streamearon. Entonces, mañana sí va a ser una partida atrás de otra, muchachos. Tengan eso en cuenta. Mañana no vamos a estar perdiendo tiempo porque todos los jugadores que estén van a estar comprometidos con la causa, van a estar comprometidos con dar una... unas buenas partidas. Me están diciendo por acá que tengo que jugar otra, que tenemos que ver otra, tenemos que streamear otra partida. Entonces sí, hay que esperar un poquito más a ver qué otra partida nos toca. Y esa es la que yo streameo junto a PickBuy. Ok. Ni modo, me toca esperar. Dice Mario Alexander Calderón, empecé es tier 9, por eso. El Búfalo empecé es tier 9, aquí no. Los está buscando la revancha contra Reis. Sí, sí, estaban con ganas de darle de nuevo. Dice Mario, soy 100% PC, sí, se nota. Samuel, ¿ya se acabó? No, Samuel, falta una. Falta una partida. Y al parecer la vamos a streamear tanto PickBuy como yo. Mañana a la misma hora. Sí, José, mañana a las 18 del servidor. Bueno, al final nada es perfecto. Igualmente estuvo bastante entretenido. ¿Cuántos equipos están participando? José. Creo que eran... como 8 equipos. De 6 a 8. No tengo ese dato, ya te lo busco. Ya te busco ese dato, José. Por aquí está. Son, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 equipos. 9 equipos estaban participando. 2 equipos se retiraron. Quedan 7 equipos para mañana. Mañana va a estar muy bueno. Mañana va a estar muy bueno, muchachos. Bueno, Capi, búsquese palomitas porque es para largo este stream. Se supone que me falta una y ya me duele la garganta. Pero bueno, ya solo queda una, muchachos. Ya esperamos lo más, esperemos lo menos. Dice Samuel, me quedo si haces como waifu. ¿Como cuál waifu? ¿Cómo hacen las waifus? Ilústrame. A ver. Para el que preguntaba el búfalo, aquí está. ¿Dónde está el búfalo? Mira, aquí está el búfalo. Aquí es tier 10. Y aquí recarga mucho más rápido en PC. En PC tiene las 4 torretas, pero lo hicieron tier 9 con una recarga muy larga. No sé, una cosa muy, muy loca. Dice Águila, voy a meterme en un equipo para que yo pueda participar. Mi equipo es aburrido. Dice Samuel López. Che, Samuel.
No, no voy a decir eso. No acá, me está viendo mucha gente. Aquí no, después. En privado. F por la garganta del Capi, sí. Te puedo lanzar un Yamete Kudasai, si bien sabroso. Vale, Kraken Tullercraft. ¿Y esto? Winter Brackets. Chetuler. Bueno, Guachín me acaba de mandar algo y me acaba de decir que él no entiende. Y si el que habla inglés no entiende, imagínense yo. O sea, según lo que me acaba de enviar Guachín, Winters Bracket 1.1 dice: no está decidido, se jugará en Isla de Hielo, Ojo de Tifón, Jaula Epicentro. Se hizo un lío con los equipos renunciando a última hora. Sí, está cabrón. Y Tullercraft aquí. Vamos a jugar un duelo contra Tullercraft en su Vittorio Veneto. Vamos a poner algo. Vamos a poner algo de tier 8 bien picante. Vamos a irnos por los barquitos alemanes. Vamos a quemar un poquito de tiempo. Vamos a buscar... ¿qué me pongo? El Odín. ¡Ah! Ah, pero me toca salir, meterle comandante. ¿Me estaba diciendo que me pusiera el Yamato? ¡Saca un Yamato! No por nada le dicen el loco del Veneto a este tipo. Vamos a poner al Yamato. Si quiere que pongamos al Yamato, vamos a poner al Yamato. Muchachos, un poco de fanservice para ustedes. Vamos a medirnos contra el Vittorio de Tullercraft. A ver si esto está bien. 2, 3, 4, ¿vale? Vamos a avanzar. Quemando tiempo de una manera muy épica. Ya me vio, me está apuntando. Vamos a regalarnos un poco. Ahí está. A ver esa ronda, ¿cómo le pega? Ok. Vamos a ver. Pues puede que sea un poquito igualada. Un Yamato contra un Veneto. Vamos a seguirnos acercando. Se nos pone de frente. Va a sacar un poquito costado. Ahí va la siguiente. Otra ciudadela. Sí, Tuller, somos un Yamato. ¿Será frenar? No, aún no. Ahí está parando. Está quieto, está parando. Ok, vamos a ley. Ouch. Aún no me convocan. Vamos a acabar de veolar a Tullercraft, el cual avanza épicamente. A ver, ¿quién es el de lag? ¿Yo o él? Ahí. La siguiente sigue con el apuntado. ¡Auch! Vamos a irnos así con dos torretas, ni modo. Ah, no, sí tengo todas las torretas todavía. Uy, no se murió.
Bueno, me sacó media vida. Rocoto, solo quedas tú, Capi, como streamer del ruler. Ay, no mames. Gracias, Tuler. Gracias. Estuvo buena, estuvo entretenida. ¿La legendaria vale la pena en el Yamato? Sí. Obvio, sí. ¿Por qué? Porque el Yamato es para tanquear, para campear. El Yamato no es para avanzar. El Yamato no necesita estar girando sus torretas. El Yamato necesita precisión. José Herrera, ese güey. Mario Alexander. La versión de móvil no me cuadra. Creo que falta algo. ¿Será gustos? Mira, Mario, míralo de esta manera. La versión móvil es como para cuando no tienes tanto tiempo para sentarte a jugar PC. Yo juego PC también. Pero la versión Blitz es como... Las partidas son rápidas, ¿sí? Entras, haces tu chamba, la partida se acaba en 7 minutos o antes y ya. Es mucha emoción rápida. ¿Sí? Esa es la diferencia. Yo creo que eso es lo que hace atractivo a Blitz en comparación de PC. Y yo creo que por esa misma razón, la llegada de Legends a móvil no va a ser tan contraproducente para Blitz, porque son juegos muy diferentes. Pese a ser de la misma compañía y pese a ser como una especie de emulación del otro, son muy diferentes. Las partidas de Blitz son literalmente llegar, repartir putazos y se terminó. Y terminas contento. Son rapidines. Samuel López. Pues, empecé cualquiera es macho. Empecé da miedo. Empecé da mucho miedo. Dos torpedos te pueden matar. Tres ciudadelas te pueden matar. Empecé da miedo. Dice Guachín. Se hizo un lío con los equipos que renunciaron a última hora. Creo que se acabó. Bien, muchachos. Vamos a leer los últimos comentarios. Muy buen cierre ahí. Aquí Tulercraft dice GG, algo bueno tuvo el directo. Gracias, Duller. Gracias, gracias. Por eso se llama Blitz. Sí, hace mención a la Blitzkrieg alemana. El ataque relámpago alemán. Que era de volada. Entonces sí, las versiones Blitz, World of Tanks Blitz y World of Warships Blitz son eso. Lo mismo, pero más rápido. Entonces, muchachos. Muchas gracias a los que me acompañaron, muchas gracias a los que se quedaron pese a que no hicimos casi nada. Hubieron partidas épicas, muy muy épicas. Así que pues nada, nos vemos mañana. Mañana sí espero que estén todos, mañana sí va a estar buenísimo. Mañana va a ser una partida épica tras otra. Mañana voy a tomarme algo para la garganta para poder meterle emoción. Así que pues nada, muchachos, díganme qué tal les pareció. Qué tal les pareció su servidor como comentarista. Y pues nada, nos vemos mañana. Ya saben, muchachos, tomen agüita, hagan ejercicio. Los que no han hecho ejercicio, túmbense y hagan flexiones. Y pues nada, muchachos, muchas gracias. Nos vemos en batalla y nos vemos mañana. Se me cuidan.